Hola Novak, tío, ¿qué tal? Me alegro un montonazo de verte. Espero que estés fenomenal. Muchas gracias por estar ahí. Te agradezco mucho que te pases. Yo nada, aquí estamos. Creo que hoy no empiezo tan tarde como ayer, que empecé una hora tarde. Hoy no me he retrasado menos un cuarto de hora. Y podía haber empezado a tiempo, pero he tenido algún ligero contratiempo, como siempre. En fin, vamos a ver que se me está escuchando. Parece que sí, perfecto. Pues nada, creo que lo tengo todo listo. Óscar, hola a ti también, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ya ahí. Espero que estés fenomenal. Y nada, aquí estamos, dispuestos hoy a avanzar con el Subnautica un poco más. A ver si construimos el Prawn y luego ya me pongo a hacer cositas con él. A ver para lo que sirve. Dos anuncios. Oh. Siempre igual. No sé, ya sigo. Tengo que encontrar la manera. No sé cómo se hace. Lo busqué y no sé cómo se hace. Eso de que Twitch soportan los bloques más pequeños posibles. Porque eso, en fin. Hombre, dos tampoco es un bloque muy grande comparado con otros que ha puesto alguna vez. De seis y tal. Pero ya. Estupendo. Me alegro, Oscar. Pues sí, siento que te hayas tenido que tragar los anuncios. Gracias por estar ahí. Me alegro un montón de verte. Y nada, eso. Que hoy intentaremos darle construir el Prawn y a ver qué tal nos va. Primero leeremos un poquito como siempre. Listo, bueno, acaba el temporizador. Cerramos la musiquita. Y abrimos. La verdad es que tenía que hacerlo de otra manera. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Yo estoy aquí, como veis, hecho un poco cerdo y tal. Tenía que haberme afeitado la cabeza, la barba y todo eso. Pero voy a hacerlo antes de acostarme. Me dio pereza esta mañana, que me puse a hacer cosas en casa. Tenía que bastantes cosas ahí con los gatos y con otras cosas. Y al final ni siquiera puse una lavadora que tenía reposo. ¡Qué susto! ¡Vector! ¡Tío! ¿Qué tal? Muchas gracias por la raid, tío. ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Siempre me encanta. Tu llegada siempre triunfal con el sonido de la raid. Me encanta. Gracias por pasarte, tío. Te lo agradezco un montón. Espero que estés fenomenal tú también. Pues nada, eso. Yo aquí, eso. Hoy no empiezo tan tarde. Pero aún así he empezado un poquito tarde. Porque estaba a punto. Iba a empezar a punto. Y de repente me entró un apretón. Y iba a ir al baño y se me pasó. Y yo me cago en todo. Y si me pasa ahora en el directo, ¿qué? Entonces estaba esperando un tiempo prudencial. Espero que no me entre ahora durante el directo. En fin, ya sabéis que yo suelo tener bastantes problemas con la tripa. Ahora dice que como más sano, no tanto. Pero antes estaba siempre o descompuesto o estreñido. Era un coñazo. En fin, lo pasaba fatal. Ahora no tengo tantos problemillas, pero bueno, en fin. Aún así a veces tengo algún problema. Sí, algún. Entonces por eso, he empezado un poco tarde por eso, porque estuve esperando un poco a ver si iba al baño o no iba y tal. En fin, es que la cuestión es que encima ya había ido, entonces, pero en fin, pues nada, no hablemos de esos temas tan escatológicos, centrémonos en otras cosas y nada, eso, centrémonos en otras cosas. Por ejemplo, antes estuve limpiando las cacas de los gatos. Es broma, es broma. En fin, eso, ¿no? Estuve haciendo cosillas en casa, pero no he hecho todo lo que quería. Yo sigo, últimamente estoy muy agotado, esperando las vacaciones con muchas ganas. Y ando muy despistado. Tenía que haber puesto una lavadora y no la he puesto. Tenía que haberme afeitado y no lo he hecho. Entonces, pues, en fin. Lo de afeitarme lo tengo que hacer sí o sí, porque mañana me levanto a las 5. Entonces, pues eso. Hoy, antes de pegarme la ducha, antes de acostarme, me afeitaré y todo eso. O la cabeza antes y la barba después, básicamente. Es como lo suelo hacer. En fin. Y no sé, no sé. Sé que quería contarles alguna cosilla. Pero bueno, eso. Ayer estuvo muy guay el Witcher. Avanzamos un poquito, hicimos varias misiones secundarias, alguna muy. Ese juego tiene secundarias muy guays. No son las típicas de recados de otros mundos abiertos. Llevas tú aquí, mataste allí. No, no, este tiene historias súper elaboradas. Esta última del baile de disfraces. En fin, entonces, pues eso está muy guay. Es un juego súper entretenido de jugar. Muy largo, sí, pero muy entretenido. Y mola, mola, vamos avanzando poquito a poquito. Ya. Ahora no sé si intentar terminar de explorar todo el continente, toda la zona esta de la Tierra, antes de marcharnos a Skellige en barco, o por lo menos a zonas que tenemos marcadas. No sé si iré a los tablones que me quedan, pero las zonas que tengo marcadas intentaré explorarlas. Y luego ya veremos qué hacemos. Luego ya igual. Ah, bueno, me queda una misión de historia, la de hablar con el hijo bastardo, creo que lo llaman, al tío ese, el tío ese que se encarga de los bajos fondos y tal. Y luego ya de ahí ya tengo que irme a Skellige. Entonces, pues, mirar esas cosillas, supongo. O sea que, uy, Óscar, los enlaces no están permitidos, ya lo sabes. En fin, pues nada, aparte de eso, bueno, hoy vamos con Subnautica, que el otro día, gracias a Óscar y a otro chico, avancé un montonazo. Y ahora por fin ya puedo construirme el Prawn y entonces ir sin problemas, porque por lo que he visto en la guía, las cosas que tenía que hacer ahora según la guía eran a profundidades hasta 500 metros. Y claro,
con el Seamoth tal como lo tengo, no podía pasar de los 100. Entonces, pues ahora con este, creo que sin modificaciones, creo que ya puede llegar a 500. No estoy seguro. Ya lo veremos. Y bueno, de todos modos, tengo que construir más cosas. Tengo que ver cómo se hace el sitio para hacer las mejoras, porque puedo hacer aletas mejores y puedo hacer cosas mejores. Iremos viendo. Por cierto, ya sabéis que me encanta el cine, me gusta mucho hablaros de películas y de cositas y tal. Hay una oferta ahora en Amazon Prime de alquiler a 0,99. Yo no soy de alquilar películas. Solo alquilé alguna vez alguna que quería ver mi sobrina o algo así, pero yo me las compro, no las alquilo. Entonces, pues, pero a 0,99, como suelen tener películas más recientes que aún no están disponibles en Prime o en otras plataformas, pues hay alguna que me interese igual. Así vi, por ejemplo, cuando salió en su día Scream 5. ¿Fue la 5? Van 6 de momento, ¿no? Entonces fue la 5, sí. Que creo que la llamaron a secas Scream, como la primera, ¿no? Pues esa, la vi así, mucho antes de que saliera en plataforma, se pusieron ahí súper barata y la vi ahí, la vi ahí. Y entonces, pues ahora echaré un vistazo. Creo que es solo para hoy, o sea que será para ver esta noche. Lo que pasa es que hoy no debería acostarme tarde, porque mañana me levanto a las 5. Entonces, no sé, ya veremos, ya veremos. Y luego, nada, he estado viendo ahora peliculillas, me encantan los fallos de películas, ya lo sabéis, soy súper fan. No entiendo a la gente que dice que te saca de las películas. No los busco, no los pongo intencionadamente, pero sí hay veces que no puedes evitar verlos. Y me hace mucha gracia, además, siempre me han hecho mucha gracia. Entonces, pues nada, hoy estaba viendo una película, creo que se llama 12 trampas o algo así, protagonizada por el John Cena este, el tipo este que hacía lucha antes y tal. Y que el malo era Meñique de Juego de Tronos. Pues resulta que el tío le ponía trampas al protagonista y alguna era tipo speed. Había un tranvía a toda velocidad y tenían que frenar antes que se chocara con todo. Y resulta que pasa por un cruce a toda velocidad el tranvía y un autobús frena ahí, de que venía por la derecha. Frena ahí, da un frenazo y les pita y tal. Y ellos pasan de largo. Y entonces viene, enfocan por detrás y se ve que viene por el otro lado un coche y se choca de frente con el autobús. Perdón. Vale, sí, queda súper guay la escena así de caos y tal. Pero si no pasa el tranvía se hubieran chocado de frente igual. Es súper absurdo. O sea, fue esto típico. No lo piensas cuando estás viendo la película. Juraría que fue así la escena, porque no le estaba prestando mucha atención a la película. Pero es que eso pasa en muchas películas. Te muestran alguna escena de caos o de cosas así tal que no te pones a pensar cómo es posible que pase, pero que no podría pasar en la realidad. Eso, ahora igual os he puesto el ejemplo más tonto porque igual no fue así en la película. Igual hasta me estoy equivocando. Pero hay cientos así en las películas. Me encantan. Por ejemplo, otro parecido, pero de otro estilo. Que también esto de que es imposible que pasara. Ayer estaban dando en algún canal de Transporter. Ya sabéis, la de. No me sale el nombre del protagonista. Entra a Discord. Vale, entro ahora mismo, entro ahora mismo. Pues resulta que. Estaba. Resulta que. Ya sabéis, no sé si sabéis de qué va la peli. El tío es el transportista que lleva cosas y tal. Y un paquete que tiene que llevar era una chica. Iba una chica dentro que es secuestrada, no sé qué. Bueno, la cosa es que luego. A él lo intentan matar y entonces va a vengarse. Y cuando va a vengarse, la chica se cuela en su coche. Es imposible que se colen en su coche. A ver, no estaba tampoco prestando mucha atención, pero juraría que ya otro día cuando vi la película sí había reparado en que eso era un fallo. Entonces seguramente sí es así. Y de todos modos esto pasa en muchas otras películas parecido. La chica estaba atada a una silla. E intenta escaparse arrastrándose en la silla. La silla tenía ruedas y tal, y iba con la silla. Entonces, creo que tenía ruedas, vamos, pero iba arrastrándose con la propia silla. Pues entonces resulta que se mete en el asiento de atrás del coche en el que se va a escapar él y él se monta en el coche y se va. Y luego ve que está la chica detrás y la saca a la carretera. Esa parte ya la vi y la saca a la carretera y la chica sigue atada a la silla. O sea, no la ata a él. O sea, debía estar en el asiento de atrás en la silla y metida. Ahora no me he fijado bien, pero juraría que en su día sí. Y entonces, vale, sí, atada a la silla, creo que tenía las manos detrás, pudo apañárselas para abrir la puerta del coche y entrar. Pero, ¿cómo cerró la puerta del coche después de entrar? Es literalmente imposible. Y que estuviera ahí en el asiento de atrás del coche y el coche cerrado y tal. O sea, imposible, pero claro, estás viendo la película y no lo piensas. Eso ya os digo, igual ahora también estoy patinando y resulta que no estaba en la silla, aunque y que la haya atado él otra vez a la silla, cosa absurda. Pero eso pasa en muchas películas. Alguien que está en un sitio y que si lo analizas es imposible que estuviera allí o que es imposible que hubiera dejado las cosas tal y como estaban. Eso pasa un montón en películas. Cuentan así, es lo típico que ponen así de la suspensión de credulidad o algo así. Eso de que no piensas esas cosas cuando estás viendo la película y te lo crees. Porque si analizas, pero millones de películas, hasta las películas favoritas que tienen burradas así de guión brutales, que las cuentan porque el espectador no reparará en esto.
y va y cuela. Pasa un montón y a mí esos fallos me encantan. Porque es verdad que si no, muchas veces te los comes con patatas, pero ahí están. Es algo tan eso que los guionistas sí se los trabajan, porque la gente se los come. Entonces, pues voy a ver el Discord, a ver qué me dices. Vamos a ver. Igual resulta que ahora os he contado un par de fallos que no son fallos. A mí me ha parecido que sí, porque coincide que no estaba prestando mucha atención a las películas en estos casos. Pero eso os pasa un montón, ya os digo, un montonazo. A ver, a ver. Aquí, ¿verdad? Ah, vale. Estás conectado a la sala de voz. Vale. Sí, bueno, lo que pasa es que eso, claro, no voy a meterme en sala de voz ahora estando en directo. Pero ya veo, estás ahí. Ah, bien, y me alegro que funcione la sala de voz porque hace un montón que no entro en la sala de voz en mi directo. Vale. Nada, eso. Te agradezco que estés ahí, eso, pero lo que pasa es que, claro, en directo no voy a ponerme. De hecho, es que ya tengo alguna mala experiencia con eso porque cuando estoy hablando con gente, pues en voz me suelo distraer mucho y el directo sale un poco patata. Ya me pasó cuando me han invitado a un par de eventos y he participado en ellos, en uno de Rust, en otro de Minecraft y tal, que me pongo en Discord con la gente con la que estoy jugando. Normalmente, de hecho, cuando he participado en esos eventos iba bastante bien en el canal y en esos momentos he tenido bajones brutales porque me salían unos directos patata patata. Tengo que aprender a hacer bien esas cosillas. Tengo que aprender porque veo a otra gente que los hace y quedan de puta madre, ¿eh? Entonces, pues no sé, eso debe ser yo que me distraigo mucho o no tal. Además, yo regulaba mal las voces, se oía muy altas la voz de la gente, muy baja la mía. Luego, cuando lo igualaba bien, no sé, todo muy caótico. Entonces, tengo que aprender a hacer esas cosas bien porque puede molar mucho, la verdad. Pero eso. Nada, Óscar, pues cualquier cosilla cuéntamela por ahí por escrito, ¿vale? O lo que sea, porque eso, prefiero no conectarme a voz, que eso. Pues nada, gente, no sé si quería comentaros algo más, porque ya os digo, también estoy un poco empanado, estoy muy cansado todavía, hoy es el tercer día de descanso, es el descanso largo que tengo en el mes. Da igual, no recupero, necesito las vacaciones, y ya mañana me toca levantarme a las 5. Ahora me toca la semana de 3 noches encima. En fin, por lo menos son 3 madrugones, pero. Y 3 tardes tiene el inconveniente de que sería 3 días en directo, en vez de 2 como ahora, pero 3 noches, madre mía, con lo mal que duermo de día, va a ser mortal. O sea, Y lo bueno es que una vez que acabe este turno, ya quedo de vacaciones. O sea, me quedan 7 días de trabajo y vacaciones. Y estoy deseando que lleguen. Deseando. Una vez que lleguen ahí las vacaciones, ya. Esos días, salvo que quede algún día suelto para jugar juegos de mesa, haré directo 16 días seguidos. Y luego, encima de eso, aprovecharé todas las mañanas para hacer cosas y estar al día con la casa y con todo. Porque es un desastre. A terminar de arreglar lo del coche, que ya sabéis que todavía tengo cosas pendientes. De hecho, mañana tengo que llamar al seguro a ver cómo lo llevan. Porque ya me han preguntado del taller. Me dijeron del taller, oye, que el seguro no nos ha dicho nada. Y claro, en fin, nos tiene que decir que nos lo paga. Ya, en fin. A ver. Ya, técnicamente, además, lo tiene que pagar el seguro del otro, que fue el que tuvo la culpa, pero a ver. Y nada, hoy cometí un epic fail desayunando también. Resulta, ya lo sabéis, yo ahora estoy intentando comer muy sano. Y desayuno tortillas de claras de huevo. Me la como un bocadillo, menos cuando estoy intentando adelgazar, que me la como sola. Entonces, ahora con bocadillo. Pues resulta que voy a ver las botellas de claras de huevos, y no veo ninguna en la nevera abierta, y voy y abro una. Me preparo la tortilla, voy a guardar la botella, y entonces vi la otra en la nevera. Empezada de ayer. Ay, entonces, pues claro, duran solo un par de días y entonces ahora tengo que pasarme 2 días comiendo un montón de claras de huevo para que no se pongan malas y tener que tirarlas. Madre mía, o sea, es un desastre, un desastre. En fin, entonces, pues, ay, ay. Epic fail total, mira que no ver en la nevera eso. Joder, cómo me jode un montón eso, ¿eh? Cuando ya tienes algo abierto y lo vuelves a abrir y joder, que dura poco y se va a poner malo. En fin, un desastre. Y ahora ya os digo, voy a tener que estar a base de tortillas de claras de huevo 2 días enteros. Qué desastre. Bueno, en fin. Realmente son 3 días, ¿no? Porque aguantan 48 horas. Entonces, las como un día, a las 24 las vuelvo a comer y a las 48 otra vez. La botella da para 3 tortillas más o menos y así las comes en unas 48 horas y tal. Pero claro, ahora son 2 botellas abiertas. Entonces, ay. Un desastre, un desastre. Ya sabéis que soy un desastre. Me lío mucho con las cosas, me equivoco un montón y hago un montón de cosas mal. Pero bueno, eso va, ya es marca de la casa. Las marcas, como decís, me marco un adarve, como decía, era esto y muy el que lo decía, ¿verdad? Ya he hecho 3 adarve. Voy a por agua, estupendo, aquí estamos, no te preocupes, Óscar. Seguiremos por aquí. Yo creo que tengo agua suficiente, el otro día me había olvidado de llenar la botella y tuve que ir luego, pero ahora tengo. Pues nada, no sé si quería comentaros algo más. Los gatos parece que están bastante tranquilos hoy.
Podéis ver, está ahí el gato naranjita, que justo se está levantando, se está echando. Se está echando, perfecto. Y ahí debajo la gatita. Hoy falta el gato panterita, que era el que estaba allá arriba y tal. Supongo que vendrán luego a subírselo encima. Es un poco cabroncete porque solo se me sube encima cuando estoy con el ordenador. Que apenas hay sitio entre la mesa en la que tengo aquí, es bastante bajita. Y apenas hay sitio entre mis piernas y el ordenador. Pues se me sube encima. Ahí se me hace estar súper incómodo. Cuando estoy aquí en los directos se sube menos rato. Pero cuando estoy con el ordenador, incluso con los directos con el ordenador, se me sube ahí un montón. En fin, cosas de gatos, ya lo sabéis. Pues nada, chicos, creo que voy a ir empezando la Subnautica. Porque no recuerdo si quería comentaros alguna cosilla más. Seguro que sí. Sabéis que últimamente se me olvidan un montón de cosas. Pero bueno, ya me iré acordando. Y si me acuerdo cualquier cosita, os voy comentando sobre la marcha, que ya sabéis que me gusta mucho igual hablaros de mis chorradas. Por cierto, Epic Fail hoy otra vez, otro Epic Fail. No he comprobado al arrancar el directo que se veía la capturadora. Vamos a comprobarlo ahora porque la última vez que me falló, al desactivar y volver a activarla, que eso que hay que hacer para que funcione, se crasheó el directo. Entonces, pues vamos a comprobarlo. Escuchar se escucha y se ve. Perfecto, perfecto. Se ve. Ahí está el Leviatán ese asqueroso. Qué buena el agua del grifo, ¿eh? Me alegro que esté rica. Yo la verdad es que ahora estoy intentando beber también mucha agua. Yo ya lo comenté aquí hace tiempo. Yo fui muy adicto a la Coca-Cola. De hecho, me bebía más de 2 litros al día de Coca-Cola. Y de hecho, de cualquier marca. Realmente no Coca-Cola de por sí. Y de hecho, había veces, muchos días, que no bebía agua, solo Coca-Cola. Y debía de tener el organismo podre por dentro. Entonces pues llevo ya años intentando quitarme y beber mucha más agua. Ha habido temporadas aquí que he estado bebiendo algún refresco, sobre todo en verano, porque apetece. O un trina de manzana, o una incluso una cerveza con limón, de estas y tal, que casi no tienen alcohol, o alguna cosita así. Pero prefiero beber agua. Lo que pasa es que, en fin, 3, 2, 1, ¿sabes lo que voy a hacer? Debería saberlo, pero no lo sé, soy muy cortito. ¡Ay, cajeo de sota gatito! Tenía que haberme lo imaginado. Pues mira, está el gatito naranjita ahí arriba. Ese no es como el panterita que me hace la cobra. Entonces voy a darle un besote a ese. También puedo dárselo a la gatita que está ahí abajo, pero bueno, se lo daré a ese que está ahí arriba. Vamos a darle un besote. Voy a bordear el sofá. Ya se lo huele, ya se lo huele. ¿Qué pasa, gatito? ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡No te pases! ¡Brutote! En fin, ya acaricio la gatita de paso. Como habéis visto, a ese gatito le encanta morderme. Tenía que haber llamado mordisquitos. Y el problema ahora que tiene, me ha mordido bastante suave, pero me tiene un dedo con bastantes heridas y me ha mordido una herida. ¡Ay! Me ha hecho daño. Como el último mordisco, además. Ay, me encantan los gatos. Te mordí, sí, a ese le encanta morderme. Es muy... ya digo, tenía que haber... me ha mordido, me muerde a veces hasta la punta de la nariz. Y ahí es complicado porque si te mete el colmillo por la nariz, duele un montón, aunque muerda suave. Entonces, pues... En fin, pero... Pero eso, le encanta morderme, coger, agarrarme así el brazo y mientras lo golpea con las patas de atrás, morderme. Y eso, siempre me está pegando mordisquitos. Lo que llama la gente muerdibesos, ¿no? Pero el problema es que a veces se aprieta demasiado. Ya digo, tengo heridas en este dedo de los mordiscos, y que es el dedo que más suele morderme, y ahora me ha mordido una de las heridas y me ha hecho daño. Yo tengo una perra llamada Kayla. ¡Oh, qué guay! Adoro los perritos. Mis padres tuvieron muchos años un perrito. Y era el mejor perro del mundo. De hecho, tengo puesta aquí a la entrada de mi casa una foto del perrito colgada ahí y tal, para que me proteja la casa, porque siempre que entraba salía a recibir. Entonces pues ahí sale a recibirme. Entonces pues sí, me encantan los perros. El problema es que yo no puedo tener perro porque eso, viviendo solo y cuando trabajo paso 10 horas fuera de casa, entre las 8 horas de trabajo, entre ir, venir, tal, eso, 10 horas. Entonces pues imagínate el pobre perro 10 horas solo. Y seguro que tendría que salir alguna vez en ese rato, tal. Oh, horrible. Entonces pues tengo gatos que también me gustan mucho y se las apañan estando solos en casa. Es cierto que también la gatita, que fue la primera que tuve, lo pasaba muy mal cuando estaba sola en casa. Que luego cuando yo entraba salía desesperadita la pobre a pedir mimos y tal, y eso, y cuando me iba no quería que me fuera, salía, era, vamos, lo pasaba mal. Cuando, entonces, ahora que tengo 3 gatos, 2 gatos más, pues ya no lo pasa tan mal. El único problema es que a veces los gatos son algo malos con ella y la pegan un poco, pero por el resto ya no está tan solita la pobre, que lo pasaba muy mal.
pero eso. Pues me alegro que tengas un perrito, una perrita, porque ya te digo, yo los adoro los perros. Si pudiera, tendría. Es un poco latazo también porque te atan mucho, ¿no? O sea, no puedes viajar libremente por ahí, no puedes hacer cosas por ahí y tal. Por eso mi madre no quería tener perro. Pero, no sé, es que es una compañía tan, eso, tan leal, tan cariñosa y tan eso, que yo creo que merece un montón la pena. Pero bueno, no sé. Por lo menos, yo lo que eso, cuando no tenga que trabajar, cuando me jubile, si es que llego, sí me gustaría tener algún perrito. Sí que me gustaría, sí. Porque vamos. En fin. Bueno, vamos a darle un poquito al juego. Eso, sí, y ya os digo, el gato ese muerde mucho, tengo bastantes heridas por ahí, pero lo hace cariñosamente, no porque sea malote. Lo que pasa es que a veces aprieta mucho el cabroncete. En fin. Bueno, pues vamos a darle al Subnautica. No sé por qué, siempre ese, ¿cómo se llama? El mirón. El pez es el que más suelo coger, capturar y cocinar. Es el que aparece así como imagen del juego. Y es el que más siempre, el que más capturo. Bueno, aquí estamos. Me encanta cómo está hecho el agua en este juego. Menos mal que lo han hecho bien, porque en un juego que es todo agua sería una mierda si lo hubieran hecho mal. Y vamos a darle. Llevamos 14 horas y media. Vale. Lo que decía, nuestro objetivo ahora es fabricar el Prawn. Una vez que tenga el Prawn, tengo que ver también cómo hacer para ponerle mejoras a cosas, como por ejemplo eso, hacer las aletas con mejoras, que las puedo fabricar desde hace mucho, pero el Pepper, mirón, ese, ¿no? Sí, pues parece que es como la imagen del juego, ¿eh? Vale, aquí estamos en el refugio, que creo que cuando llegué estaba. Espera, ¿qué refugio es este? Este refugio es el que está al lado de la nave, si no recuerdo mal, porque no tiene la salida. Vale, pues yo, si quiero fabricar el Prawn, tendré que irme al otro lado. Pero vamos a ver, ahí tenemos lo que necesitamos para el Prawn, pero no entiendo nada de qué es todo eso. Creo que es plomo, diamante. Creo que me lo estoy inventando todo. Vamos a ver qué necesita el Prawn. Se puede mirar aquí, ¿verdad? Podemos fabricar. Tengo muchas cosas nuevas que fabricar, ¿eh? Baterías, si necesito baterías. Ahora tengo un montón de baterías. Tengo que ver luego el uso que les puedo dar. Mira, aquí tengo. No, aquí no es, me cago en todo. Ya tengo el flotador, gracias también al consejo del otro día, la nadadera, que me parecen muy útiles, ¿eh? El rifle de esta, si soy capaz de volver allí para. No sé si exactamente qué utilidad le puedo sacar al rifle. Pero, joder, me dan ganas de volver, ¿eh? Ya os digo. El cañón de propulsión ya lo tenemos, lo fabriqué el otro día. Vale, Graviesfera. La graviesfera no la tengo. Tengo el cañón de propulsión, pero no la graviesfera. Vale, aquí el Prawn. Lingote de plastiacero. Vale, aerogel. Vidrio esmaltado. Diamante y plomo. Vale, creo que de estas cosas lo único que puedo encontrar por ahí es el diamante y el plomo, ¿no? Lo demás tengo que fabricarlo yo. Plastiacero, aerogel y vidrio esmaltado. Vale. El rifle es una pistola para paralizar por unos segundos. ¡Hostia! Pues está muy guay. Pues debería volver a aquella isla, ¿eh? Porque creo que eso estaba en la isla, ¿no? Luego, por lo que estuve mirando luego en la guía, me parece que en la isla donde está el cañón, que yo ya estuve y ya lo hice casi todo, hasta bajé por el ascensor, entré allí y tal, hice casi todo, llegué a donde te haces como un análisis y demuestra que estás mal o algo así, no lo sé. Entonces, pues, parece ser que allí también hay para coger un arma alienígena, unos 6 años y no los cogí. Me salto muchas cosas en este juego. Mira aquí, las aletas ultradeslizantes. ¿Dónde coño puede hacerse eso? Estación de modificación. ¿No tengo los planos para la estación de modificación o qué? Porque esto solo lo puedo hacer. Y es que yo juraría que la botella de alta capacidad ya la tengo. O, no lo sé. Tengo alguna, pero, en fin. No, ya tengo el cañón también, ¿no? ¿O es una mejora esto? No, esto es una mejora, claro. Ah, yo tengo la botella de oxígeno de alta capacidad. Y eso sería botella de ultra alta. Vale. Sí. Podría hacer cualquiera de estas dos. Vale, pues tengo que hacer la estación de modificación. ¿Qué materiales te faltan? Creo que casi todos. Vamos a ver. Voy a buscar a ver si tengo yo plomo o diamante. Cyclops, mejoras de Cyclops, piezas de base, salas de base, módulo exterior, luces exterior. Ahora tenemos este panel de luces. Bomba de aire de base. Bombea oxígeno de un hábitat con energía a una red de tuberías acoplada. Biorreactor, reactor nuclear y acuario alienígena. Estos me faltan. Vale, y el módulo es interior. Fabricador. Cargador de baterías. ¡Hostia! Se puede hacer un cargador de baterías. Por eso te deja quedarte con ellas cuando están vacías. Tiene toda la lógica del mundo. En fin.
Acuario, maceta compuesta. Y aquí las cosas. Podrían fabricar una cama, ¿no? Para dormir aquí. Pero bueno, no sé exactamente si tiene alguna ventaja más. Silla de mando, mesa de bar. Y los carteles. Los carteles los puedo poner. Si no, no sé qué utilidad tiene ponerlos, pero si no, los guardo en una taquilla. No sé, ¿los tengo guardados ya? A ver, o los tengo conmigo. Creo que los guardé ya. Vale, y ahora eso, la gran duda. Necesito la estación esa de modificación, pero no tengo los planos. Igual puedo pasar sin esas piezas, ¿no? Pero joder, me gustaría. Supongo que será la estación de modificación, ¿no? Porque necesito poder fabricar más adelante, supongo, esto. Ahora ya puedo fabricar las aletas ultradeslizantes desde hace tiempo. Tenía el material y todo y tal, pero no podía fabricarlas porque no tengo dónde. Y luego supongo que será mejor si puedo fabricarme alguna de esas botellas. Entonces, pero bueno, ahora vamos a fabricar. Vamos a centrarnos. Voy a intentar hacer primero el Prang. Luego ya busco el resto de cosas. A ver, listo, diamante, plomo. Y luego lingote de plastiacero, aerogel y vidrio esmaltado. Vamos a ver eso dónde está. Ahora me llega el aviso de Discord de que estoy en directo. Tócate los cojones. Lingote de plastiacero, vidrio esmaltado está aquí. Necesito diente acechante. Me cago en la leche. ¿Cómo consigo esto? Y aquí, esto, lingote de titanio ya tengo. O sea que el lingote de plastiacero puedo fabricarlo. Y luego me quedaba. ¿Qué era el otro? Se me ha olvidado. Aquí, lingote de plastiacero, aerogel. Eso me ha recordado. Ya os he dicho que yo sigo mucho apoyo mucho el canal de Chiqui, que bueno, ahora lleva un tiempo sin hacer directo y estas cosas y tal, pero pues, resulta que ayer estaba viendo unos haciendo cosas que tenía en internet. Y resulta que tenía ahí uno de los vídeos suyos en Instagram de aviso de directo. No, de aviso de directo no, de cosas así que sube. Chicos, tengo algo que deciros. Se me ha olvidado. Y acababa el vídeo. Me hizo un montón de gracia. Me partí de risa. En fin. Pues luego supongo que había otro por ahí en otra parte que era la continuación de ese vídeo. Pero lo continuó cuando se acordó. Pero eso es todo súper gracioso. Porque lo subió igual el vídeo así. Entonces, vale, necesito aerogel, ponía, y no lo veo por ninguna parte. Pues me falta eso de aerogel. Ah, vale, gracias. Me lo acabas de mandar tu Discord. Decía, no sé si silenciar Discord porque se están llegando soniditos y tal, pero eres tú. Vale, gracias, Óscar. A ver. Hostia, la estación de modificación está en la parte. Espera, ah, no, allí. Te iba a decir, en la parte que rodea a la aurora. No, no, está en el punto verde. Hostia. Vale, y voy a abrir ese vídeo que me has dicho. Lo que pasa que, a ver cómo lo abro. Ah, este que subiste aquí arriba. Es el mismo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ese vídeo no es del juego, ¿no? Ya lo veré luego, entonces. La música. Vale. Perfecto, perfecto. Pues voy a buscar eso, pero lo que pasa es que primero querría hacer el Prawn, para poder explorar ya con tranquilidad por ahí. El problema es eso, que para el Prawn me falta el aerogel. ¿Qué cojones es el aerogel? No lo tengo. ¿Por qué no sé hacer aerogel? No lo veo por ninguna parte. Regina el curado. No, aquí no está, ¿no? El material, debería estar en materiales básicos. Igual que están estos más. Yo creo que debería estar aquí, ¿no? Pues no tengo aerogel, chicos. No puedo fabricar. Bueno, vamos a ir fabricando esos otros dos, ¿no? El problema va a ser el diente de acechante. Este puedo hacerlo. Voy a ver si tengo litio. Y lingotes de titanio tengo. Si no tengo litio, lo buscamos. Vamos a mirar en las taquillas. Por cierto, estoy súper despistado aquí haciendo alegremente las cosas. Esa está vacía. Y sin acordarme que tengo que beber y comer. Vale, aquí tengo cuarzo, titanio, oro, muchas baterías que guardé, los pósters,
El módulo de este. Módulo de eficiencia del motor de Cyclops. Vale, muchas cosas. Necesitas Ruby y saco de gel. Pero, ¿cómo sabes? O sea, pero. ¿Cómo, en qué, en Rubí y cómo sabes cómo fabricarlo? Porque encuentro por ahí un rubí y ya se me genera solo el tener el rubí la forma de poder fabricarlo a partir de él. O, no sé, es un poco random, ¿no? Por cierto, voy a beber agua. Esta, venga, acá. Sí, ah, vale. Pues entonces buscaré. Lo que pasa es que no sé dónde están. Ahora, y lo del diente de acechante me ha matado. ¿Cómo coño consigo un diente de acechante? Acechantes que son los alargados que hay por aquí, ¿no? Bueno, en fin, primero voy a ir allí a ¿dónde está? ¿Dónde está? Allí. Voy a ir allí a ver si tengo litio. Era litio, ¿no? Lo que estoy buscando, ¿no? En las taquillas. Debería tener algo de litio. Vale. Estoy pensando que se me ha olvidado algo, pero no sé el qué. Y lo que no sé si encontré el otro día, tengo ahí el plan, pero había encontrado el diagrama de mejoras del Siemoth. Igual no lo encontré al final, que se supone que es extraña, la verdad, ¿no? Porque si no, podría también mejorar el Siemoth y tal, pero prefiero hacer el plan, que me permitiera muchas más cosas. Ruby, naranja, Discord. ¡Ah, hostia! Muy alejado, ¿no? O sea, en la parte esa total del mapa. Y pues no sé por qué digo Ruby en vez de Rubí. Creo que es por. Espera, ¿tengo algo de comer, por cierto? Sí, barritas. Por la gata de mi madre, que la llamaron Missy Rubí. Y no sé por qué yo la digo Rubí en vez de. Vale. Mi madre quería llamarla Missy, mi sobrina quería llamarla Rubí, y al final se llamó Missy Rubí. En fin. Mira, hay unos pececillos, esos hijos, son más clásicos. Vale, vamos a ver qué cositas tenemos por aquí. Mira, aquí tengo el lingote de titanio. Era el de titanio que necesitaba, ¿no? Lo voy a coger ya. Un lingote de titanio. Ahí tenemos uno. El resto no me sirve. Aquí tengo sal y sulfuro. Ah, mierda. Ahí. Joder, ahí. Aquí tengo cuarzo, sal, un botiquín. El botiquín debería cogerlo y no dejarlo aquí, que luego no lo encuentro. Y me queda esta solo por mirar, creo. Excel, código hexadecimal, hostia, sí. Y es 100. ¿Y ese número qué significa? ¿Lo has puesto así por poner algo random? Oh. Mira, aquí tengo diamante, que no sé para qué lo he visto ahí. Litio, pero solo tengo una de litio, me cago en todo. Voy a coger el diamante también, que lo iba a necesitar en el futuro. La tablilla. Pues aquí no tengo una puta mierda, ¿no? Ya he mirado los cuatro contenedores, creo. Vamos a entrar dentro de esto para ver aquí qué tengo de la taquilla. Y debería haber otro botiquín. Y a ver qué tenemos aquí. Mira, otra de litio. De hecho, tengo bastantes de litio aquí. Mira qué bien. Creo que necesitaba solo dos. Sal, oro, litio y muchísimos botiquines. Voy a guardar un par de botiquines más aquí. Vale, me quedo con dos. Vale. Pues mira, ya puedo fabricar, según eso sí, el lingote es extraño. Yo creo que lo voy a fabricar ya. Número decimal del complemento a dos con signo. ¿Para qué pones todo eso, tío? Es un comentario súper random. Yo sabía un montón de eso, porque estudiabas mucho de tanto binario, hexadecimal, todo. En informática, en la carrera antigua, cuando era en ingeniería. Entonces, de hecho, para programar en el ensamblador, nos enseñaban a transformar en hexadecimal, lo hacías en hexadecimal. O sea, estaba guay. O sea, me gustaba saber aquellas cosas tan de un nivel tan básico, no básico, quiero decir, de profundo de informática, de algo tan que era casi del procesador y de todo, era la hostia. Vale, vamos a fabricar ese lingote. Es el lingote de plastiacero fabricado. Ya tenemos un lingote de plastiacero. Perfecto. Luego puedo. ¿Vidrio tenía o lo fabrico con el cuarzo? Ahora no sé si tenía vidrio, ¿no? Pero bueno, más vale que me sobre, ¿no? Y cuarzo se encuentra fácil por ahí. O sea que voy a fabricar vidrio también. Ahí pone que tengo cero en la mano, pero vamos. Ahora debería pasar a uno. Igual tenía alguno guardado por ahí. Entonces ahora te necesito encontrar el diente de esa cosa. Y luego ya es. Me faltaría
un diamante, dos de plomo y el gel. O sea que, decimal. Te haciendo aquí unas clases, Oscar, que estoy flipando. Ay, por cierto, voy a mover el mapa aquí, porque si no, no veo si me falla algo en el juego. Ahí, aquí, perfecto, listo. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué haces? Tú, decías, tú me habías dicho tú que programabas juegos y cosas así, ¿no? Entonces supongo que por eso sabes de todas esas cosas. Vale, salgamos y vamos a mi base, que creo que está. Está aquí. Vale, mi base está donde tengo el símbolo. Sé hackear y programar, hostia, está guay. A mí programar se me daba guay. Se me ocurrían muchas ideas muy buenas y siempre programaba usando menos instrucciones que los demás y cosas así, se me daba muy bien. Pero nunca supe hackear, por ejemplo. Eso no. Me hubiera gustado terminar la carrera. Vale, ¿dónde está la entrada? Hostia, allí. Me he venido hasta aquí. Joder, qué fallo. Vale, sigo teniendo energía a pesar de que sea de noche. Community. Oh, estoy que un juego de VR. Joder. Hostia, qué nivelazo. Y también arre. Hostia, pues sí que controlas. Sí que controlas. No está mal. Mira, aquí tengo un mogollón de titanio más. Sal. Otro diamante, que creo que necesitaba dos. Y litio creo que ya no necesito. Voy a dejarlo aquí. Sí, dos diamantes. Ya solo necesito el plomo. Y aquí mogollón más de titanio. Joder. Vale. Pues voy a ver, creo que no se lo puede hacer lo de las mejoras, pero voy a verlo. No, no tengo para hacer las mejoras, no, me tendría que aparecer ahí algo. Ah, tenía un módulo de mejora, pero era del otro vehículo, ¿no? Ese no cogí nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin. Literalmente solo tengo 12 años recién cumplidos. Hostia, pues joder, pues dominas un montón para tener solo 12 años, ¿eh? Dominas un montón. Joder, yo esas cosas. Ya aprendí por mi cuenta Basic en el colegio cuando era muy jovencito, muy jovencito. Pero luego ya todo lo demás ya lo aprendí en la universidad, que se entraba con 17, 18, ya no me acuerdo ahora cuánto se entra. Entonces, pues ya, en fin. Vale, pues eso está hecho. Necesito plomo y rubíes. Vale, para los rubíes, ¿llevaré el Seamoth para ir hasta allí, tan lejos, o iré nadando? En teoría, tengo agua y bebida. Agua y bebida, qué grande soy. Agua y comida. En fin. Pues nada, vamos a ir hacia el noroeste, ¿no? Que es donde queda todo eso para buscar rubíes. El problema es la profundidad que hay allí. Y por cierto, ¿el mapa llega un momento en que se acaba? ¿El borde del mapa se acaba y no puede seguir? ¿O qué pasa? ¿Qué hay? Porque si no, no voy a saber cuándo parar. Vale, esto es un titán, supongo. Aunque desde debajo del agua. Sí, ahí lo vemos, no los veo. Hostia, son tres. Van en manada. Estoy muy cansado del curro. Buenas tardes, buenas, Adarve. ¿Qué tal? Estoy muy, muy cansado. ¿Qué tal? Lo has hecho ahí, muy bien traído, sí, señor. Me alegro mucho de verte, tío. Espero que estés fenomenal, a pesar de estar cansado. Yo también estoy muy cansado, ¿eh? Llevo mal, le estoy diciendo, me queda. Mañana empiezo el turno, me quedan los 7 días del turno. Y quedo de vacaciones y tengo unas ganas, tío. No puedo. Hoy quería hacer cosas en casa y al final he hecho cositas, he aprovechado, pero me ha faltado poner una lavadora, me ha faltado afeitarme la cabeza y la barba, me ha faltado un montón de cosas. Entonces, pues, un desastre todo. Pero bueno, vamos poco a poco. Majuan, ¿qué tal? Sí puedes, pero créeme, no quieres. Hostia, ¿el qué? ¿Ir hasta allí solo te refieres o...? ¿Qué tal? Por cierto, bienvenido, me alegro mucho de que estés por aquí y gracias por. Si quieres vivir, no salgas. Vale, ah. Uf, ¿qué es? Tipo, iba a decir el de Witcher 3, o qué pasa que en el Witcher 3 realmente no te deja. Pero cuando te acercas al borde te dice, mejor no me voy para allí, que en esa zona hay dragones. Y se da la vuelta. O sea, si te pudieras meter, te encontrarías con dragones. Y aquí debe haber eso. Al final del mapa hay una recta hacia abajo de. Una caída recta hacia abajo de 8.000 metros y 100 leviatanes. Hostia. Entonces se llama la zona biológicamente muerta. Suena chunguísimo. Carlos, hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Espero que estés fenomenal, tío. Y muchas gracias por pasar por aquí. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho tu consejo. Y lo mismo te digo a ti, Óscar. Pues entonces iré con. Es que entonces, claro, como el mapa que me has pasado, Óscar, está muy guay. Pero claro, no sabes cuándo acaba una región y empieza otra. ¿Dónde coño me paro? ¿A buscar los rubíes?
Hombre, si se ve una caída, como dices, pues sería pararme antes de la caída y buscar por ahí. Pero si no, está muerta menos por los organismos y los leviatanes. De nada. Hostia, o sea que encima no encuentras nada por allí. No hay peces que comer ni nada, ni materiales, ni solamente microorganismos y leviatanes. Uy, en PS4 no hay coordenadas. Pues no lo sé, igual si las hay, pero yo no. No sé usarlo muy bien. Ya ves, tengo la brújula arriba porque la construí yo. Pero. No sé. Entonces, pues no sé. Voy a ir avanzando hasta. No sé. En el bosque de raíces de sangre. Hay muchos rubíes. Vale. Bosque de raíces de sangre. ¿Y qué es eso? Yo ya ves que soy muy empanado. Ya he estado en algunos sitios y no. En fin, de hecho, estoy mirando una guía a ver si la hago en orden y no estoy haciendo nada en orden. Estoy todo. Ya he estado en muchos sitios que según la guía no tenía que haber estado. No he estado en otros. Me faltan muchos materiales y muchas cosas. Todo muy desastroso, tío. O sea que, pues lo que pasa es que tengo ahí el mapa de regiones que me ha pasado, pero no sé si pone el nombre si entro en la web. No lo sé. ¿Tienes que ir con submarino o un exotraje? El problema es ese que voy para poder construir el exotraje. Necesito poder hacer el gel ese y tal. Y que me ha dicho Oscar que se hace con rubíes. Entonces, para hacer el exotraje necesito gel, para hacer el gel necesito rubíes, y si para hacer rubíes necesito el exotraje, estoy jodido. O sea que, te mando imagen del sitio en Discord. Ah, vale. Pues eso. Voy a abrir el navegador que se ve más grande. Hostia, pero ¿dónde cojones está eso? Está guay, pero creo que no me sirve de mucho. Ah, mira a ver cerca de la aurora. Ella ha estado mucho cerca de la aurora, pero será por algún lado. Yo juraría que no he encontrado ninguno todavía, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero juraría que no he encontrado ninguno todavía. También necesito plomo, pero plomo ya he encontrado otras veces. Y luego necesito el gel. ¡Ah, hostia! Necesito dos lingotes. Solo me he hecho uno. ¡Mierda! O sea que necesito dos más de litio y otro más. Vale, pues voy a volver para atrás entonces. Así no me alejo tanto. Ahí. No me he alejado mucho, menos mal. Están zonas calientes como volcanes submarinos. Hostia. A ver, esto me va a llevar un rato a escribir. Oh, vaya. mira, y por cierto, tengo ahí eso. La cápsula salvavidas, pero está hundida. De hecho, si está. Bueno, está a 1400, no soy yo. De profundidad no sé cuánto estará. Pero creo que con el traje solo llego a 1000 metros si no le pongo mejoras. Igual no puedo llegar allí tampoco. Bueno, ahora lo que voy a hacer es construir el otro lingote. Que necesito dos y soy un zoquete y no lo vi. Para eso necesito dos de litio, que creo que tengo. 65-400 metros. Hostia. Claro, es que. Llego a 100. Hombre, he estado ya varias veces por debajo de 100, pero con cuidado. Vale. Vamos a ver dónde tenía por aquí el litio. Uy, la escalera, coño. Me tiene 200 metros. Oh, pues estoy muy jodido. Podría usar el Seamoth, pero se va a reventar. A ver, ¿dónde tenía el litio? No era aquí, aquí solo tenía titanio. Y aquí. Solo tengo uno, no me jodas. Voy a necesitar otro más de litio. Mierda. Qué mal. Mierda, esos bichos, como los odio. Vamos a acercarnos a ver qué tenemos por aquí. El Seamoth llega a 200, pero a partir de 100 ya empezaba a reventar si no le ponías mejoras, ¿no? Igual me estoy equivocando. Uy, tengo abierto aquí. Ay, si no, cojo el Seamoth. A ver, en la punta de la aurora, si sigue recto, hay leviatanes. Vale, igual entonces la punta es lo que yo pensaba que era lo de atrás entonces. Porque ya hay un leviatán de estos que te ataca, que ya me pegó un viaje. Pero si vas en una dirección más para afuera, está la entrada al bosque de sangre, pero todavía no entres a lo de los restos fosilizados. No hago spoiler, se agradece, sí, sin spoilers mejor. Consejos sí, pero spoilers no. Y pues en el bosque hay rubíes. Para llegar tienes que pasar los bichos eléctricos, clarísimo, ¿verdad? Bueno, bichos eléctricos ya vi unos cuantos, pero creo que fue en otro sitio. En un bosque de setas o algo así, no estoy seguro. Eran 200, el Seamoth llega a 200, bien. Ah, vale. Pues puedo cogerlo. Pues muchas gracias a los osos, agradezco mucho. Uf, pues me acercaré allí. Voy a coger el Seamoth y voy a ir hasta allá. Sí, en el bosque de setas. Pero en el bosque de setas hay bichos esos eléctricos, pero no hay rubíes, ¿verdad? O sea que mejor no vuelvo para allá. Por cierto, está a 500 metros de profundidad. No llego. ¿Cómo llego allí? En fin. Vale, aquí tengo. Nada, cuarzo. Joder. Entonces no puedo entrar allí, tengo que encontrarlos en otro sitio. Precisamente necesito los rubíes para poder sumergirme tanto.
Y de cuánto si te entras más, joder. Hostia. Es que yo, el problema es eso, que se me da muy mal farmear, sobre todo en estos juegos que no te indican nada realmente. Lingote de titanio necesitaba. Entonces me desespero, tío, me desespero un montón. Vale, me queda una, esta, ¿no? Que no lo mira, creo. Pues no sé si los he mirado todas, pero no hay nada. Me falta un día. No, uno. Un litio, joder. A ver. Ah, vale. Tenía de sobra aquí. Vale, ya está. Perfecto, pues entonces puedo fabricarlo. Ya voy a tener los dos lingotes, perfecto. Perfecto, los lingotes de plate de acero ya lo tenemos, eso está cubierto. Muy bien, tenemos lingotes de plate de acero, tenemos dos diamantes y me faltan dos de plomo, el gel y el vidrio para lo que necesito, el colmillo ese que también me tenéis que decir cómo cojones conseguirlo. En fin. Ya tienes una base, más o menos, casi todo eso. Majuan, tío, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montonazo, gracias, es verdad. Pues he creado un par de bases pequeñitas, con muy poco. Como ves, esta, a ver, la más grande, que es una mierda, la tengo aquí. Aquí donde tengo el Seamoth aparcado. Que la construí en un sitio bastante malo. Porque hay aquí unas criaturas estas que sueltan gas y cada poco me la encuentro rota, inundada por dentro y tengo que sellarla. No sé exactamente si son esas criaturas o qué es lo que la daña. Fabriqué esto fuera, que creo que hice el tonto porque esta cosa me hace daño cuando me acerco. Entonces, tengo algo más plantado ahí, pero no sé para qué sirve. Y ya ves, ahora. Vale, no sé qué me está haciendo daño ahora. Bueno, voy a entrar por el otro lado. Ah, por aquí puedo entrar porque tengo el Seamoth. Creé la piscina para el Seamoth. Y como ves, es una mierdecilla de base. ¿Qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? He subido y he bajado a la vez. Mira, se está inundando, de hecho, lo han jodido. ¿Serán cerdos? A ver, ¿dónde está la rotura? Dos roturas, mierda. No ves, te pasa cada poco esto y. ¡Ya está! No, ¿qué pasa? No entiendo qué ha pasado. Había dos roturas y ha desaparecido o se ha bugueado. ¿Puede haber roturas en el otro lado? Ahí sí, joder. Vale, perfecto. Se te inunda. Ah, sí, se ahoga. Casi, casi. La última vez que vine, la última no, la penúltima vez que vine estaba inundado hasta arriba. No podía hacer nada. Tuve que empezar a sellar todo y madre mía, o sea que. Pues primero es energía, luego es fabricación y luego la profundidad. Yo lo estoy haciendo todo. Ayudas, mira Discord, vale. Ah, sí, me han dado un montón de imágenes, tío. A ver. Hostia. Vale, la última que es viendo desde el interior del vehículo, del exoesqueleto, ¿no? O algo así. Después he cogido a unos sitios. No sé. Y lo otro son unas rocas. Con una curiosa formación. Lo que pasa es que, claro, con lo grande que es el mapa, como para saber dónde están. O sea que. Traes cubos, hombre, Zoski, no había leído tus mensajes de arriba. Ya he visto ese ahora. Ojo que te escupe, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Zoski, tío? Me alegro mucho de verte, grande, ¿qué tal? Espero que estés fenomenal. Yo aquí, como siempre, apijotado, con unas ganas locas de que lleguen las vacaciones, que las tengo el mes que viene. Y nada, intentando darle un poquito aquí al juego, pero muy perdido. Si no me llega a estar ayudando aquí la gente del chat, madre mía. Está aquí Oscar echándome una mano y Ma Juan. Joder, menos mal, porque si no. O sea que. Ya tienes base y todo, bravo. Bueno, base. He construido esto. ¿Ya ves? Con lo básico. Taquillas y tal. Y esto para comer algo. Y para poder aquí tener la piscina. Ya está. Esta es mi base. Y luego, al lado de la aurora, tengo otra que es sin piscina. Esto nada más. Ya está. Esas son las bases que he creado. Dos bases por ahí y tal. Quería haber fabricado otra en la isla del cañón. Pero no me atreví. Porque. Tiene una caída muy grande, nada más acabar aquello, y no sé si me cabría allí y necesitaba estar buscando materiales que por allí no se encuentran y, o ir muy cargado, y entonces pues pasé de construirla. Claro, ¿qué ha dicho? suficiente, eso en el centro de Madrid vale una millonada, ya te digo, hostia. Vale, ahora la gran pregunta, ¿qué cojones quería hacer yo? Bueno, tengo que encontrar una de plomo. No, espera, dos de plomo. Y luego, el diente ese que me lo tienes que decir también cómo conseguirlo, el colmillo.
Y aparte de eso, bueno, yo creo que ya puedo ir a la base que tengo al lado de la Aurora, ¿eh? ¡Ah, mierda! ¡Ah! Me acabo de chocar con un pez. Bueno, en fin, por lo menos no me ha envenenado, creo. Vale, ¿dónde está? Joder, mira que es grande la Aurora, ¿eh? Y no lo veía. Joaquín Klein, ¿qué tal? El mapa de Velocero es gigante. El de Velocero, no quiero ni verlo ya, porque este ya me parece grandísimo. Por cierto, ¿qué tal estás? Muchas gracias por pasarte por aquí. Bienvenido y espero que estés fenomenal. Te he dicho que bebes. ¡Ah, sí! A veces tendría que escuchar lo que me dice esa vocecilla, que suele decir cosas interesantes. Vamos a beber Vital un par. signs Ay, gracias. También debería comer algo. te mandé mi base. A ver. ¡Hostia! Es gigantesca, tío. ¿Cómo se nota que vosotros ya controláis? Joder, está guapísimo, ¿eh? Con distintos pisos. Es brutal. Madre mía, qué guapa. Está muy chula, ¿eh? ¿Tienes toda la Aurora al 100%? Pues no lo sé. Creo que hicimos todo lo que se podía hacer por allí, pero algo me tuve que saltar porque no encontré la mejora para el Seamoth. Que por lo visto puedes encontrar ahí una mejora y no lo encontré. ¿Sabías que puedes recoger las bolitas verdes que dejan esos manatís? Ah, ¿no? ¿Y para qué sirve, Joaquín? ¿Qué me sirve? ¿Para tirarse a alguna criatura? Espera, me estoy volviendo para atrás. No, no, vamos bien, vamos bien. Bueno, espera, voy a comerme una barrita. Que si no. Ay, que si no luego me entra hambre. Y vamos a ir para allá. Hostia, hazlo antes de que exploten. El que cogerlas. Me van a explotar. Ya soy muy torpe, ¿eh? Soy manquísimo. Ya lo iréis viendo. Sí. Vale, pero eso tiene. ¿Para qué sirve? Porque si no. Igual no me merece la pena el riesgo, ¿eh? Igual es morirme lo tonto. Mi piscina lunar, Discord. Hostia, qué guapa. Pues esos cacharros. ¿Puedes construir eso más adelante? ¿Esos submarinos? Joder. Vaya pasada, Oscar, tío. Te lo curaste un montón, ¿eh? Fuiste al laboratorio del camarote, al muelle de carga, escaneaste las piezas del Cyclops. El Cyclops es un submarino que fliparás cuando lo veas. Debe ser como este que me acaba de mandar Oscar. Y sí, del Cyclops tengo bastantes piezas. O, no sé si todo, pero tengo bastante. Y los camarotes creo que sí estuve, en el laboratorio creo que también. El muelle de carga juraría que es donde encontré lo del Prawn. Y eso debo tener hecho casi todo eso. Algo me debe haber faltado porque yo soy muy zoquete. Me faltan, mira, por ejemplo, lo comentaba antes. Aquí, cuando estuve en la isla donde hay aquellas bases pequeñas, me dejé una pieza del rifle de estasis. En fin, o sea, que me daban ganas de volver solo para cogerla. Si recuerdo bien, es para un tipo de química que vas a necesitar más adelante. ¡Ah, sí! Oh, pues entonces puedo cogerlo. Espera, ¿cogiste la mejora del Cyclops? Tengo algo así parecido. Mira, a ver si llego para ahí. No sé si es eso, pero creo que sí, ¿eh? A ver si es. Para el Seamoth, no. Pero tengo aquí la base y ahora te enseño una cosa que cogí ahí dentro. ¿Dónde cojones está mi base? Estaba por aquí, os aseguro. Bueno, mi base. Mi cutre refugio. Es una cosa de deficiencia de motor. Creo que la tengo, ¿eh? Creo que la tengo, Juan. Mira, ahí está mi. Bueno, eso. Refugio, cutre, lo que sea. Como veis, además, ya no hay radiación aquí. Que la radiación también. Vale. Mira. Me cago en todo. No sé entrar por aquí. Soy estúpido. Ahí. Mira. A ver. Módulo de eficiencia del motor de Cyclops. Esa es una mejora, ¿verdad? Si no es eso, es algo guay que creo que encontré para la Cyclops. Entonces, pues bueno. Sí. Bien, bien. No, debimos hacerlo casi todo. Me estuvo ayudando Oscar y también otro chico. Y debimos hacer casi todo. Entonces, pues yo creo que se me quedó casi, que hicimos casi todo allí. Ahora el problema es que quiero construir el Prawn y me faltan rubíes y para encontrarlos casi todos los sitios que me están diciendo están a profundidades que llegaría con el Prawn. Entonces no me sirve mucho. En fin, puedo ir a buscar donde me decíais ahora, en la parte de lo que yo pensaba que era lo de delante, pero igual es el de atrás de la Aurora, donde está el Leviatán ese, y pasarlo. Pero me decís que está a muchísima profundidad, a 500 metros, que con el Seamoth no llego tampoco. Dice, ¿por qué como tantos crepes? Porque están muy ricos.
Yo ahora, porque eso, estoy, llevo una temporada intentando comer sano, estoy haciendo ejercicio, intentando comer sano y tal, pero si no, también las comería. Pero si hay mejoras, mejores mejoras. Mejores mejoras mejoradas con mejoras, hostia. Esas mejoras ya sí que son la hostia. En fin. Pues nada, chicos, no sé. Voy a ver si. Por cierto, eso, para todos los que habéis llegado hoy, voy turnando juegos normalmente, ¿eh? O sea, estoy jugando esta la vez que el Witcher 3, que me va a durar meses el Witcher 3, es larguísimo. Entonces mañana me tocaría el Witcher 3, pasado otra vez este y así. Y lo acababa de poner en el Discord. No sé si esta semana que entra, trabajo de tarde miércoles y jueves, no puedo hacer directo miércoles y jueves, el resto de días en principio sí. Y no sé si el fin de semana que viene, como ya está Halloween ahí al lado, hacer algún juego de terror, parar estos juegos y hacer uno de terror. No lo sé, igual sigo con estos, ya veré. Lunes y martes sí voy a seguir con estos, pero viernes, sábado y domingo no lo sé. Aquí en este canal he hecho muchos juegos de terror porque me encantan. Soy muy cobardí, que me asusto mucho, pero me gusta mucho jugarlos. Y eso, yo juego mucho juego de terror. Entonces, pues, he hecho eso: Outlast, Evil Within, Resident Evil, Song of Horror. No sé, un montón de sagas. Vale, esto es sal, ¿verdad? Aquí hay muchísima sal. Y no sé para qué sirve más que para hacer cocina, para cocinar comidas que duran. Vale, necesitaría plomo. ¿Dónde se encontraba el plomo? Era partiendo rocas, ¿no? De que puede haberlas por aquí. No sé por qué llevo ese puesto. Voy a llevar el cuchillo. Es verdad. ¿Y el cuchillo? ¿Cómo consigo el diente? Mira, es una roca de estas que. ¿Para qué había en la caliza? Cobre. Bueno, anda, voy a cogerlo. No recuerdo de qué piedra salía el plomo. Y si agarras un pedazo de metal y se lo das a los peces que parecen cocodrilos, ellos se rompen los dientes y se les caen. ¡Ah, sí! No tengo ni que golpearles ni nada. ¡Hostia, es verdad! A uno de esos peces una vez le pensé que era un bug del juego. Fui a coger un trozo de hierro que había en el suelo y de repente lo cogió un pez y se lo llevó. Y quedamos flipando aquí. Nos estuvimos varios en el directo riendo porque era rarísimo. Y dijimos, hostia, esto, ¿pero qué ha sido? ¿Un pedazo de bug? O sea, que es verdad, se llevan en los trozos de metal. No fue un bug. Joder, pues fue por aquí, fue muy cerca de la aurora. Que por aquí hay muchos trozos de metal, por cierto. Aunque ahora, curiosamente, no veo ninguno. Antes veía y he dejado un montonazo de coger por aquí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a coger a este pobre metecito. Me cago en todo, se me escapa. ¡Ah! Ahí. Está en el bosque de Kelpo. Usa la sala escáner. La sala escáner, no la he fabricado. ¿Para qué sirve? Ah, la sala escáner te muestra en proximidad las cosas que hay. Hostia, pues debería fabricarme una aquí, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo. Tengo que mirar para fabricarla. Sirve para hacer enamel glass. Sí, ¿no? O sea, el diente me sirve, es eso que tengo ahí, justo. Lo tengo ahí el diagrama al lado, que ya tengo el vidrio normal y me falta solo el colmillo. Aquí lo llaman vidrio no sé qué. está en el bosque de Kelpo. También allí, o sea que. ¿Cuál es el Discord? Que no lo tengo. Ah, vale, pues si quieres seguirme en el Discord, mira, no había leído ese mensaje, me estoy saltando mucho, ¿eh? Me gusta leer todos vuestros mensajes y contestaros todos, pero ese me lo he saltado. Debería, con esa dirección, debería llegar al server de Discord. Vale, creo que los demás se lo he leído todo. Cuidado con dos leviatán, uno al frente de la nave y otro detrás. Hostia, solo encontré uno aquí, en esta parte de aquí, que no sé si está de frente o la de detrás. En la parte que está entera de la nave. En la otra parte, en la que está destruida, por donde entré por ahí trepando y tal, por ahí no encontré ninguno. O sea que, joder, qué chungo. Pues si queréis entrar en. No somos tampoco demasiado Discord, no somos muchos, igual 60 o 70, ¿no? Pero bueno, antes os recomendaba muchas pelis y series por ahí, últimamente no tanto. Y bueno, cualquier cosilla que queréis decirme, ahí lo veo. Porque si no, igual no es fácil tampoco. Entonces, pues, eso. ¿Qué ha sido eso? Joaquín, tío, muchas gracias por el follow. Te lo agradezco un montón. Joaquín Lame. Gracias por el follow, de verdad. Y nada, eso. Pues, ya digo, si queréis, ahí está y podéis ver eso. Podéis hablar también entre vosotros allí. Podéis hablar conmigo. Y eso, recomendar pelis, recomendar series, cómics, manga, lo que queráis, ¿sabes? Y un poquillo tal. Es bastante sencillo el server de Discord, ¿eh? No, lo queréis siguiendo un tutorial de YouTube y no le puse muchas alas. Pero se pueden añadir más, ¿eh? Se pueden añadir más. Hostia, de hecho se me olvidan cosas. Acabo de subir, estoy empezando a usar TikTok ahora, que no lo usaba apenas. Y estoy subiendo ahora clips antiguos que tengo por ahí de Twitch. He subido uno ahí y a YouTube Shorts. Y no lo he puesto en el server de Discord, que lo subí. En fin, ya me se me da mucho. Pues mira, puedo probar a fabricar la sala esa que me has dicho. Voy a salir para no ahogarme, básicamente.
Y a ver, sería con el fabricador, que no lo tengo equipado, creo. Aquí. Vamos a... Espera, ahí. Ahí. ¿Y dónde estaría? Es una de estas salas, ¿no? O sea, sala multiuso, sala escáner, ahí. Necesitaría 5 de titanio que tengo. Cobre, tengo un... oro, tengo seguro. Y muestra de plata de coral es la sencilla, ¿no? La que se coge dándole una pedrada. Hostia, pues es fácil de construir. Uy, casi eso. Rox, muchas gracias por el follow. Dice, guau, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Gracias por pasarte por aquí, te lo agradezco un montón. Y muchas gracias por el follow. Pues dice, a ver, cuando yo juego lo primero que hago es una base o varias. Ya, claro, lo que pasa es que yo no sé jugar. Yo empecé a jugar sin saber, sin tener ni puñetera idea, y he tardado un huevo en construir las bases. Las he construido y ya ves, bases son una mierdecilla. Eso, pero... Espera, no lo hagas. Vale, pues no lo hago. Busca en el fondo del Kill Forest, hay muchos dientes. Ah, sí, ya encuentras dientes tirados al fondo. No hace falta buscarlo. Vale, ¿y dónde está el Kill Forest, tío? Joaquín, te lo agradecería porque yo vengo de parte del Club Subnáutica y vengo a ayudar a los que no saben nada de Subnáutica. Hostia, pues te lo agradezco mucho, tío, porque aquí la gente del chat, sí, hay algún experto por aquí, unos pocos expertos que me están ayudando, pero yo no tengo ni puñetera idea de Subnáutica, estoy perdidísimo. De hecho, llevo, hoy es el día 9, creo que es el juego, y he avanzado de poquísimo. De hecho, algún día he estado 2 o 3 horas buscando piezas perdidas sin encontrar la pieza que buscaba. O sea que... En fin, te va a quitar energía en 0,5 segundos. Ah, sí. Hace primero el biorreactor. Oh, claro. Al tenerle solamente la energía por la placa solar, ¿no? El problema es que el biorreactor, no sé si hacerlo. Vamos a mirarlo. El biorreactor... Mira, si pones más paneles solares funciona mejor. O... En fin. ¿Cómo se construye el biorreactor? Debería ser ahí también, ¿no? ¿O no tengo? Creo que no tengo. No parece ser ya nada de esto. Por aquí, panel solar, bomba de aire, planta térmica, transmisor de energía, panel de luces, foco y huerto. Creo que no lo tengo. Dice Oscar. Yo que sé de todo, ya me lo he pasado más de 352 partidas y recientemente acabé la partida número 353. Hostia, la he estado horas, amigo. Joder, empezaré con mi partida 354 quizá mañana. Joder. Ve a la cápsula donde empieza el juego y con la nave a tu espalda un poco a la izquierda. Está en el signo de la escalera. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Ah, espera. Vale, el signo de la escalera lo he pillado. Debería estar aquí. Escalera, mamparo, acuario, pared. Puerta, biorreactor, ahí está, vale. ¿Y a qué te referías tú, Joaquín? Con lo que vaya la cápsula donde empieza el juego y con la nave a la espalda un poco a la izquierda. Era. El Crypt Forest, vale. O sea, tiene que ser teniendo esta nave a la espalda. O sea, estoy dejando atrás tanto mi cápsula como la nave, ¿no? Y ahí un poco a la izquierda, ¿no? Vale, y luego. Yo creo que primero voy a construir esto. Titanio tengo de sobra. Kit de cableado creo que se construía fácil. Y aceite creo que no era muy difícil también. Pero eso. Está en el signo de... Ah, vale, sí. Sí, bien, bien. Oscar, ¿qué has puesto ahí? ¿Eh? ¿Qué? Pues vale, puedo intentar... ¿El biorreactor lo construyes dentro en cualquier parte y ya funciona? ¿O es algo que se pone dentro, ¿no? El problema es eso, que necesito piezas. Me estoy comiendo otro crema. Oh, ¡qué grande! Vale. Por cierto, no sé si hice bien. ¿Por qué he subido? Empiezo a entrar. En poner el juego teniendo que comer y beber. Porque me he hecho el tiempo comiendo y bebiendo. Y no busco. Igual por eso también me entero un poco de qué va el juego. Porque tardó la hostia en encontrar las cosas. Vale, el aceite, ¿de dónde cojones se conseguía? Creo, sé, ya lo tuve, pero no lo recuerdo. Mira. Muestra el tubo de coral. Era esto, ¿no? Ya lo tengo, entonces. Vale. A ver si era eso. Bueno, voy a marcarlo aquí. ¿Qué cojones? A ver. Sí, mira, mejoras de ciclo. Se pone aquí bien claro lo que buscamos antes. A ver. Era más abajo, ¿no? Paredes de base, módulo exterior, luz exterior, otros exteriores. Aquí, biorreactor. ¿Para qué era lo otro?
Ahora me acabo de perder. ¿Para qué he visto que era esa placa? Ah, era para el otro, no para. Joder, no estoy mirando el antirreactor. Esto. Espera, sí. Me acabo de quedar. Se me ha ido la pinza completamente. Era. La sala escáner. Eso. Ahí está. Muestra la placa de coral. Pero no, no es lo que tengo, ¿no? No, lo que tengo es. Muestra de tubo de coral, no de placa. Pues ahora vamos a devolver aquí para que no me ocupe espacio. A ver, ¿qué habéis dicho? Si ves un tubo saliendo de la superficie, es el punto cero del mapa. Un tubo saliendo cerca de la cápsula. Ah, sí, un tubo de los de estos del agua, ¿no? Sí, me suena. Ese es el punto cero, vaya. Vaya troncho de base más bonita. Ya ves, mis bases son dos cosas pequeñitas. Tengo esta, que es una sala, y luego al lado de la cápsula, otra, que es una sala, y tiene también esta misma sala exactamente igual, y luego al lado la piscina lunar. Para el Seamoth, ya está. Esas son mis dos bases. O sea, grandísimas. ¿Por qué no vas todo el rato con el deslizador? Porque lo llevaba equipado y me lo desequipé. Lo llevaba equipado y me equipé en su lugar la nadadera. Pero sí puedo llevar equipado. En lugar de, yo qué sé, esto que solo lo uso a veces. Y así llevo los dos. Por cierto, llevo baterías a mano. Tengo una. Bueno, vale. Yo juego la serie completa, es bien buena. Vaya. ¿Te puedes hacer el Cyclops? No, puedo hacerme el Prawn, que es lo que quiero hacer ahora. El Cyclops igual también podría, ¿eh? No lo he mirado. Pero mi intención es hacer el Prawn, que creo que es más sencillo. Y una vez que tenga el Prawn, ya moverme a hacer todas las cosas que tengo pendientes todavía por hacer. Mi objetivo para hoy era hacer el Prawn, pero estoy viendo que va a ser complicadillo. O sea que. Que lo llevan, para que lo lleven a la Aurora, quieren que muera por alguien o quieren que consiga las partes del. ¿Cómo? Ah, dice, claro, tienes el plano del Cyclops. Tengo, no sé si tengo plano o piezas, porque ese se construye en piezas, ¿no? Ese plano entero. Ahora mismo no sé decirte. A ver. ¿Dónde se veía eso? Creo que era más arriba. Cyclops. Es Cyclops, plano de motor, plano de puente, plano de casco. No sé si necesita algo más o con eso ya lo puedes hacer. Si estos están aquí, yo creo que sí, ¿no? Que lo podría construir. De hecho, si no, mira, vidrios maltados, como llaman a lo que necesito el diente. Pero igual no es demasiado más complicado que hacerme el Prawn. Lo que pasa es que creo que el Prawn me será mejor, ¿no? Porque con el Prawn puedes farmear mientras lo llevas, ¿no? Y sin embargo el Cyclops tienes que salir, ¿no? Y si bajo mucha profundidad, no puedo coger cosas y tal con el Cyclops. También podría llevar el Prawn dentro del Cyclops, ¿no? Pero creo que es mejor hacer primero el Prawn, ir por partes, ¿verdad? En fin. Pero bueno, como veis eso, y tengo también la mejora esta y todo. O sea que. Pero por poder podría fabricarlo. Lo que pasa es que creo que no tengo sitio, porque he visto en el dibujo que me mandó Oscar, que es gigantesco, ¿dónde se construye eso? En mi piscina lunar no cabe. Entonces, pues, en fin. Lo que os decía, no sé si construir. Me habéis dicho que construyera el biorreactor. Pero, ¿qué necesito para el biorreactor? Aceite, titanio y el kit de cableado. Vale, el kit de cableado, ¿cómo cojones se construía? Me llegó una notificación. Vale, nada. A ver. Era kit de cableado. Con dos de plata. Uy, pues no tengo plata. Tenía oro, pero no tengo plata. Tengo que buscar muchas cosas. Y una sala multiusos nueva. Que debería fabricarme otra sala multiusos, ¿verdad? ¿Esta es la sala multiusos, por cierto? ¿O es solamente una sala que creé aquí? No estoy seguro ahora. En fin. Vamos a llevar el cuchillo. En fin, pues no sé muy bien qué hacer, chicos, en verdad, porque ocupa el centro entero. Hostia. Pero el que ocupa el centro entero. ¿Alguna de esas cosas que quiero construir, el biorreactor o? En lo que es ahora es una sala multiusos. Sí, y es pequeñita, por lo que veo. Entonces, en fin, si tengo que construir algo grande, efectivamente, como dices, el biorreactor. Vale, pues puedo construir una pegada a esto. Sí, total, solamente necesito titanio. Y titanio tengo un montón, pero en la otra base.
Creo que es solo con titanio, ¿no? Con lo que se construye eso. A ver. Será multiuso, es titanio, sí. Pues puedo construir una. Y os digo, no sé si funcionará, si funcionará mejor la base poniéndole más paneles solares, pero puedo también poner más, no sé. Entonces, vale, vamos a coger esto que me decíais. Vas más rápido aunque vayas por la superficie, ¿no? ¿O es solo por aquí, por el fondo? Debe ser solo por el fondo, ¿no? Porque aquí parece que no está activo. La verdad es que yo no lo noto, no noto la diferencia, pero lo uso. De hecho, me ha salvado la vida alguna vez. Cuando estaba hundido, lo activaba y subía a toda hostia. Pero creo que para eso es mejor la nadadora, como me habéis recomendado. Vale, por aquí tenía un montón de titanio. Creo que en la base, donde tengo el Seamoth. Y juraría que acabo de ir a un Leviatán por ahí. Pues si te parece pequeño, cuando te hagas una sala grande, flipas. Porque caben tres biorreactores o reactores nucleares y acuarios. Tú después del resto, pero ¿qué ha pasado? Hostia, es que... Joder. Vale, ya hemos llegado. Podría haber cogido y ahora lo saco. Hostia, sube, estúpido. Me equivoco siempre de botón. Ahí. Listo. Y juraría que aquí tengo un montón de titanio. Vamos a llenarnos de titanio ahí. Y con eso debería ser capaz de construir el biorreactor. ¿Dejaré alguna cosa aquí? Podría dejar las cosas que ya tengo para fabricar lo otro. El diamante. Los diamantes. Y los lingotes de plastiacero. Luego suelo venir aquí a recogerlos. Tengo que acordarme que están aquí. Pero también puedo dejar aquí el cobre que acabo de coger, que no creo que lo necesite. Espera, sí. El cobre lo necesitaba para algo, ¿verdad? No estoy seguro. Y tengo para fabricarme una botellita de agua más, que me lo voy a hacer porque me estoy quedando con poquita agua. Ya os digo, creo que fue mala idea poner, con lo torpe que soy yo, poner que tenga que estar también comiendo y bebiendo. ¿Qué cosas puedo fabricar aquí? La botella estándar, para nada, extintor, botella de aire flotante y tubo, bomba de aire flotante, vale. Y aquí, cosas que ya tengo. Aquí abajo. La taquilla, que no voy a construir más, me parece un poco tontería. Vale. El aceite se sacaba de... Voy a ver si... Porque creo que puedo hacer aceite. Semilla de vid de algas, vale. Eso es fácil de conseguir, creo. No sé si tenía que pegar una machetada o se podía coger sola, pero de estas mismas. Y así ya tengo aceite también. Tengo que pegarle. Ah, no, semilla. ¿La he cogido? Sí, la he cogido. Vale, debería coger alguna más por si acaso. Ah, inventario lleno, vale. No puedo. Sí, porque ocupaba mucho, ¿no? Sí, ocupa. ¡Ah! Me cago en su puta madre. Creo que es de esos peces en los que tengo que coger el colmillo. Pues a uno de esos lo maté ya en su día. Fui a una cápsula que estaba rota. Y entré, cogí la pelea que había dentro y tal, y entró un pez a perseguirme. Yo conseguí salir y el pez entró y se quedó trabado dentro. Entonces me puse detrás de él y empecé a golpear con el cuchillo 1000 veces hasta que lo maté. En fin. Vale, iba a fabricarme el aceite. Vale, ya está. Ya puedo hacer. Eso solo me faltaría el kit de cableado, que creo que necesitaba plata, ¿verdad? ¿Por qué no usas el jardín? Si tienes mero mármoles o cuatro árboles internos, te dan y te sobra. Bueno, te refieres para comer y todo eso, ¿no? Es que tengo pocas cosas. Porque cuando estuve en la otra isla y cogí las plantas para plantar, no sé si ese es el mero mármol, me has dicho, me parece, creo que no tengo de ese, ¿no? Y creo que era de los mejores. Y fue porque, como se me habían podrido, me las comí. Para que no se pudrieran del todo. Y luego me di cuenta, cuando llegué aquí, que se podían plantar estando podridas. Y ya me dio pereza volver a la isla y planté lo que me había sobrado. Que era esta. Puedo coger fruta linterna y plantarla otra vez y hacer más, ¿no? Por lo menos planta, porque esta, la patata china, igual no es muy buena, no lo sé. En fin. Pues, vale, pues eso. Voy a ir al otro lado a...
a fabricar. Ya tengo el aceite, que lo podría guardar aquí también, con esto para tenerlo todo junto. No, eso no, porque eso es para el bioreactor. Vale, no, eso no. Tienes un mero mármol, tengo mero mármol, no lo he visto. A ver, esto está la fruta linterna. Y estos son patatas chinas. Ah, sí, es verdad. Y lo que pasa es que el mero mármol, ¿cómo va? Si lo cojo, puedo plantarlo otra vez. Y aquí va a seguir naciendo. O ya, la verdad es que no lo sé. Bueno, voy a aprovechar para beber, que me estoy muriendo de sed. Vale. No sé. Lo que pasa es que es pequeño. Y creo que se podía, que tenía alguno grande que me comí, que ocupaba cuatro casillas y tal, y me lo comí. Entonces, pues aquí tengo este pequeño. Pero en fin. Pues no sé, podría. A ver si lo cojo. Si lo cojo, vuelven a nacer o ya no nacen porque. Es que claro, esto que no sé qué pasa con estas, porque esta es un árbol. El árbol sigue ahí si cojo las frutas. Pero estas no tengo ni idea. En el jardín, pégale con el cuchillo para coger las semillas. Ah, vale. Voy a volver el tiempo, pues. A ver, esto. Y dices que es difícil darle, claro. Claro, aquí puedes agacharte porque si no estoy jodido. Y no sé cómo se agacha uno aquí. ¡Ah! Lo cogí sin querer otra vez, soy estúpido. ¿Tiene que ser desde fuera? Claro, es que no tengo ni puta idea. En fin, ni idea. Porque esto es hacer captura de pantalla, creo. No. Eso es captura de pantalla. Esto no sé para qué sirve. Y el resto de cosas. Ni puta idea, chicos. Entonces, igual de donde está puesto no lo puedo golpear, no lo sé. En fin. Pero lo que sí puedo hacer es plantar alguna de estas, ¿no? Basta con plantar la fruta, ¿no? No te puedes agachar, me imaginaba. Pues entonces no sé cómo lo voy a dar. Lo que puedo hacer es plantar otra de estas, ¿no? Es tan sencillo como coger una fruta y plantarla, ¿no? Lo que pasa es que necesitará el hueco. No cabe. Tendría, salvo que me coja una patata china. Que igual podría. Y tengo ahí cuatro árboles esos, igual ya me vale, ¿no? De frutas internas. ¿Sabías que no sé, que se me dejan ir a hacer sonidos de coches? ¿Así? ¿Ah, pues no tenía ni idea, ¿no? Ya que estoy aquí, esta me la voy a comer, ¿no? Ahí está. Sí, mira, a ver si quitando todas las papas chinas puedes cambiar de lugar y darle. Ah, mira, también es buena idea. Lo que pasa es que no sé si tengo espacio en el inventario. Me las comeré, ¿no? Total, tampoco, no aporta mucho, ¿no? 12 y 3, no es demasiado. Me las voy a comer. Bueno, esta igual de momento no me hace falta comerla. Ah, espera, que hay más. Que hay más, claro. He cogido una, pero hay más plantadas. Me cago en todo. Uf, pues no sé cómo voy a hacerlo. Uf, no lo sé. Es el peor para mí, la papa china. Pues voy a comérmela, venga. Y si no, pues planto árboles todo y a tomar por saco. Vale, pero parece que son infinitas, como en el otro lado. Yo pensé que cogerías esto, aunque esté aquí, es como si fuera un árbol. Vas cogiéndolas y quedan un montón. Hostia, pues no sé cómo hacerlo. Suele haber 5 o 6, joder. Pues creo que de momento voy a esperar. Estamos bien de hambre ahora, solo me falta algo de sed. Entonces, pues, ya haré luego. No mires Discord. Vale. Tarde o temprano tendré que mirarlo, Oscar. O sea que yo creo que te seguiré tu consejo y plantaré árboles. Y luego, igual, lo que dije, como seguramente vuelve aquí a aquella isla para coger otra pieza del rifle, pues coge algún melón árbol. Es que me lo comí. En fin, yo juraría que solo tengo patatas chinas, melón árbol pequeño y esto. Y al otro lado puede que tenga lo mismo plantado también. O sea que. ¿Qué cojones quería hacer yo ahora? El kit de cableado, necesito plata. Y con eso, bueno, antes de hacerlo vamos a construir la otra parte de la base allí. Plata creo que puedo encontrar en las cuevas, ¿no? En la roca. O también se puede encontrar en las rocas. Es que claro, no recuerdo en qué tipo de roca era, en qué se encuentra. Igual es en rocas exteriores ya me sirve. Mira aquí, pececito, que me estoy quedando sin agua. Vale, vamos a ir hacia la aurora.
Puedes quitar el marcador de lingote de plástico cero y ya lo tienes y es solo para el Prawn. Ciertamente, sí. Esas cosas se me suelen olvidar. Estuve varias partidas con marcadores de cosas que ya había construido. A ver, arriba, joder. Gracias porque se me olvidan, ya te digo. Vale. Vamos a ir buscando. Me da mucho toque verte sin uso. Verlo sin uso. Ah, ya. Ya te digo, a mí se me olvida. Es que me empano mucho las partidas. Mira, una roca que igual tiene algo guay. Piedra caliza. Titanio. Titanio tengo un montón. Pero bueno, voy a cogerlo igual. ¿De qué roca sale la plata? Y bueno, necesito plomo. Necesito plata y plomo. Vale, no sé en qué dirección estoy nadando, soy así de especial. Vale, hay que ir hacia allí. Me estaba alejando. Vamos a equiparnos. Esto para ir un poco más rápido. Perdón. Esto. De aunque debería ir mirando las rocas que encuentre por si encuentro por ahí plata o plomo. No sé, ya veremos. Le queda poca batería a esto, y solo tengo una batería encima. Luego tengo 7-8 por ahí, también tendría que fabricarme entonces como el recargador de baterías, no sé. Muchas cosas, son muchas cosas que hacer. Vale. Aquí hay un par de leviatanes, pero de los simpáticos, de los que no matan gente. La plata del plomo se consigue fácil al lado de la aurora. Aquí hay un muro que hay recto para abajo y está lleno de piedras. Oh, hostia, guay, pues miro luego. Mira el Discord, ahora ya puedo mirarlo, Oscar. Ah, la voz, vale, vale. No sé, igual lo voy a poner. Si le doy, lo va a oír el resto de la gente, ¿eh? Porque creo que va a sonar en el escritorio y tengo puesto que se recojan los sonidos en el escritorio. ¿No te importa o...? Voy a esperar a que me digas algo. Mientras tanto, sigo nadando para allá. Vamos a ver. Da igual, vale. Pues vamos a verlo, a ver. Hola. Voy a hacer sueños de coche. Vaya. Qué grande. Ha salido bien, ¿no? Sí, señor. Ha salido bien. Hostias, va bien, sí, señor, sí, señor. De hecho, eso no parece. No parece que ven. O sea, que eso, escuchando tu voz y escuchando el ruido, no pareces el mismo. Pero sí, sí, sí que se te da bien. Sí, sí. Vaya. Yo nunca fui bueno haciendo esas cosas. Se me daba fatal. Yo, para imitaciones y cosas así, soy malísimo, además también. Por aquí igual podría estar buscando rocas ya, pero yo creo que voy a construir primero la habitación, la sala, para liberar también espacio de titanio. No sé si tengo que construir un pasillo o podría construir aquí al lado sin más ya. No sé. Bueno, a ver, vamos a ver. Hostia, ese pez igual me la daña, ¿eh? Muy cabrón. Bueno, vamos a equiparnos la herramienta de constructor. Ahí. Y vamos a ver, construyamos. Haremos primero el pasillo. Un compartimento normal, ¿no? Hago uno de estos en línea recta y ya vale. Digo yo. Tío, no lo puedes poner conectado a... Vale, no sé girarlo. ¿Cómo se gira? Vale, ahí. ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Cómo lo hice en el otro lado? Igual ese dentro es mejor. Te recomiendo ir construyendo base a medida que bajas. No tiene que ser completa, solo que tenga energía para darte oxígeno si quieres también una piscina lunar. Muchas bases, usted. Pero o sea, de la que voy yendo a profundidad, ¿te refieres? A lo de que medio que bajo. El problema es que les llega energía hasta allí, ¿no? Porque claro, aquí le pongo el panel solar, bueno, con el biorreactor. Ahora que sé construirlos. Pero sí, sí, es buena idea. Vale. No puedo fabricarla aquí pegado a esto. Será mejor desde dentro. Me estoy volviendo loco aquí.
Cago en todo, ¿cómo quitaba esto? Ya no me acuerdo. No sé qué he hecho. Puedo construirlo aquí directamente y me lo hace, por ejemplo, y así va para allá, allá. Vamos a probar. Parece que no. Me cago en todo. Bueno, pues voy a construirlo ahí al lado. Es que claro, tengo miedo de construirlo de alguna forma que luego no. Mierda, ¿no? ¿Qué he hecho? Desmontar. Vale. Tengo miedo de construirlo de alguna forma que luego no pueda. No encaje. Vale. Había una forma de acercarlo y alejarlo, pero no lo encuentro. Joder, qué torpe soy. Puta madre. ¿Cómo lo manejé bien las otras veces? Se me ha olvidado cómo se maneja este aparato. Ahí ya estaría, ¿no? A ver, tío, ¿no sabes usarlo o qué? Ahí, ¿no? Pero pues no me deja. ¿Por qué no me deja? Si ahí sí está bien. No entiendo nada. Ahí estaría bien, ¿no? Igual es porque está en una esquina y tiene que estar aquí. ¿Por qué lo dejas ahí atrás, tío? Estoy apuntando para adelante. Madre mía. Bioreactor, reactor nuclear o térmico. Todavía no tienes que preocuparte por eso. Es cuando llegas a unos pulpos cangrejos titanes. ¿Qué? Este juego me acojona bastante. Y lo peor es que me parece que me queda muchísimo. ¿No ves? Ahí. ¿Por qué ahí no me deja construirlo? No entiendo. No se supone que esto es para enlazar. A ver. Vamos a ver si puedo hacer otro tipo de conducto. Porque se parece que no me sirve. Con cristal podría construir este. Pero bueno, en fin. No, pues no lo entiendo. Debería dejarme construir el compartimento este, pero no me deja. A ver si para el otro lado, no sé. El problema es ese, que no consigo colocarlo donde quiero. ¡Ahí! ¡Ahí está! No, no está en contacto con la. No está en contacto, me cago en todo. Vamos a ver, por aquí atrás. ¿Cómo cojones manejaba esto? Con esto subo y bajo, pero no puedo. No sé. ¿Cómo lo construyen al otro lado para la piscina lunar, tíos? No entiendo, no tengo ni puta idea. Me he vuelto gilipollas. En fin. Es que no puedes construir en diagonal. Ya, claro, pero intento encontrar el lateral y en el lateral no consigo ponerlo bien. El lateral, si esta es la entrada, el lateral debería ser este. Y no consigo encontrar la posición ahí en el lateral. No me deja, se lo deja aquí atrás, ¿ves? Y ahí, eso es que es diagonal. Debería ser aquí, más aquí. Pero ahí no me deja. No encuentro el sitio. A ver si me pongo yo aquí. Debería ser. Esto es el lateral, creo. Pero aquí no me deja, ¿ves? Se puede hacerlo por esos sitios. No entiendo nada. Si no, lo puedo construir detrás también, ¿no? Que sería esto. Y no me. No sé por qué lo pone aquí en medio. Aquí, en esta parte, se hace detrás. Aquí sí tendría que poder. Pero tampoco lo hace. Por eso os explico. A ver. Y luego es que lo peor es que encima no sé cómo quitar esto. Vale. Pulsando ahí. Si entras. Como me temía que no dejaría construir en diagonal. Solo norte, sur, este y oeste. Me imaginaba, pero. A ver, me traigo malas noticias. Hola, Ferna, ¿qué tal estás? Pues ya me has preocupado. Espero que no sean muy malas. Cuenta, cuenta. Igual he hecho mal, pero yo, como la entrada está aquí, construí en las esquinas y dejé estos, que supongo que son norte, sur, este y oeste, los dejé para poder fabricar a partir de estos. Pero claro, igual no se refiere a norte, sur, este y oeste de tu edificio, sino a los puntos cardinales reales. Y si me han quedado norte, sur, este y oeste, estos sitios, solo puedo fabricar aquí. No lo sé. Yo supongo que si pude poner la puerta ahí, puedo construir aquí. Pero parece que no. Ha venido Javier Directos. Javier Directos. ¿Qué había pasado con Javier Directos? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Y qué está en el server de Discord de Chiqui o?
mirar luego, ya no me acuerdo qué había pasado. No fue el de Estudio Mujaleo, ¿no? El de Estudio Mujaleo era el otro tío ese, el que me insultaba, porque sí. El que me llamaba, ay, tío, es verdad. ¿Y no lo habéis aislado ya directamente? No lo habéis, o sea, ¿por qué ha podido entrar? ¿No se le había baneado? Se le había baneado, ¿no? Hugo Javier de estos son amigos. Lo sé, por eso yo había dicho que a Hugo, el tal Hugo ese, que no le he visto mucho por ahí tampoco, que se le echara también, porque Hugo también las compartió, las imágenes. Y lo que pasa es que luego pidió perdón, dijo que era culpa del otro, que tal y cual, pero siguió haciendo comentarios muy subidos y diciendo algunas cosillas. Se le veía que no había aprendido, pero aún así creo que le quitaron el ban. Entonces, pues no sé. ¿Te han llamado viejo en la llamada? Bueno, eso es que es cierto. Pero en fin, yo soy viejo, ya lo sabéis. Pero sí, es gente que a la mía te insulta. A mí los insultos de esa gente me resbalan. O sea, es que es gente tan patética y lamentable que, en fin, o sea, si me pongo yo a insultar, los pobres se van llorando en su casita. Entonces, pues por eso, ya te digo, a mí digan lo que digan, me va a resbalar y me voy a reír de ellos. Entonces, pues, la base está dividida en norte, noroeste, oeste. Eso, solo puedes poner, vale, pero reales, te digo, porque si tengo aquí la entrada, esto debería ser uno de los puntos cardinales no combinados, ¿no? Lo que pasa que no, mira, si miro la brújula está el noroeste. Y esto sería el norte. Igual es por eso. O sea, son los puntos cardinales reales. Porque, joder, ¿para qué me dejó poner la entrada ahí? Que me hubiera dejado ponerla uno. No lo sé. Un poco no lo pillo. Pues, Ferna, gracias por avisar, tío. Y de todos modos, si lo habéis oído decir eso en la llamada, han insultado a alguien. Eso debería ser ya motivo de aislamiento. Podéis echarlos. No tenéis que justificar nada. A Chiqui ni nada. Es directamente han insultado. De hecho, Chiqui suele hacerlo. Si os habéis fijado, cuando os han insultado alguno en su Twitch, ha sido mucho más tajante que cuando le insultan a ella. Cuando le insultan a ella, luego muchas veces te pregunta, le dice, a ver, explícate, o córtate y tal, a ver qué es eso, voy a darte otra oportunidad, no sé qué, pero es cuando os insultan a alguno de los otros, directamente fuera. Entonces, pues por eso, no nos protege bastante en ese sentido. Me es un honor por mentir diciendo que Carlos te había insultado. Es que encima eso, o sea, son. ¿Cuántos años tiene esa gente? Porque son unos niñatos. O sea, que no sé qué pretenden. O sea, están haciendo el ridículo constante. La gente se ríe de ellos. Intentan que se rían de los demás, pero son. Nosotros nos estamos riendo del tipo de gente que son. Son patéticos. O sea, no sé, en fin, es un poco. No eres viejo, eres un chavalín de 18 años. Ojalá, ojalá. Ya me quedaron muy atrás. Tengo muchísimos más sesos. Soy viejuno. Es cierto que me quedé calvo a los 20 y poco, pero soy bastante mayor. O sea, no, en fin, eso no, tampoco me gusta mucho decir la edad que tengo, pero sí, no me estoy enterando de nada. No sé, no sé. Es que eso, soy mozo de un server de Discord y hay algún jaleillo en ese server de Discord. Entonces, pues, venía Fern a avisarme, que también está por allí. Y eso, y. En fin, hay jaleo. Pues no sé, a ver cómo coño construyo eso. Porque no, ya digo, no sé. Yo suponía que esto sería el norte, pero. Ha subido un vídeo de Tom Holland. ¿Ha subido un vídeo de Tom Holland? Oscar, qué extraño. Vale, debería poder construir aquí. Pero si vemos eso está encarando el oeste, sí que podría poder construir aquí. ¿Por qué no me deja, tíos? ¿Tan mal estoy apuntando? Es que, claro, mira cómo me lo coloca. ¿Y si lo giro? No sé, no entiendo nada. Mira, ahí no puede. Es que había una forma de poder alejarlo y acercarlo, pero ahora no encuentro. No me sirve ninguno de los botones que tengo. No entiendo nada. Puedes construir desde dentro, a mí es fácil. Y lo intenté y no pude, tío. A ver, espérate. Vamos a quitar esta mierda. Si me pongo aquí. Claro, es que como lo veo aquí desde dentro. Mira, como una escalera para el pase. O sea, ahí sí me dejaría. Pero no me deja porque ya lo he construido. O sea, son los puntos cardinales. Los tengo para el lado que no son. Debería ser aquí, ¿verdad? Por eso tiene la escalera, ¿verdad? Ahí sí puede. Y aquí seguramente podría también, no lo sé. Y no me dejan estos. Joder, pues, claro, está el noroeste. Debe ser por eso. Yo pensé que me dejaría por la puerta y no me deja. Mira, de hecho ahí sí deja. Pues lo puedo construir ahí, a ver qué pasa. No sé si allí tengo espacio. Quita el fabricador y podrás. Y lo que pasa es que si lo quito, se pierde, ¿no? Tengo que volver a construirlo, pierdo piezas. O si lo quito, luego puedo fabricarlo en. A ver.
Si lo quito, puedo volver, recupero sus piezas y puedo volver a fabricarlo, ¿verdad? También el Javier de esto ha intentado que desbañen a Hugo y casi se la cuela a Latam, pero los mod testers no pueden desbañar. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, casi se la cuela, pero ¿en qué está pensando Latam? En fin, que cuando alguien te lo pida así de parte de otro, no le hagáis nunca caso, porque lo está pidiendo porque es un amigo. Os va a decir cualquier cosa buena del otro para tal, pero realmente pueden haber hecho cualquier mierda. Nunca hagáis caso, y menos si aún no habéis hablado con Chiqui o con alguna otra persona que sepa que era el tema. Espera, eso no tiene ningún sentido. Ah, ya lo entendí todo. Ah, sí, pues explícame, tío, porque yo no entiendo absolutamente nada. Lo de cómo puedo fabricar. Explícame porque estoy perdidísimo. Lo que voy a hacer es beber mientras tanto, que me estaba quedando sin líquido. Espera, tengo por aquí frutillas también, como veis. Aquí tengo, mira, aquí sí puedo plantar otra, creo. Tengo. Ahora no lo veo porque tengo equipado eso. Tengo melón mármol pequeño, patata china y frutas linternas. Pues voy a ver si puedo plantar otra fruta linterna aquí. Ahí está, ¿no? Así tendremos los árboles. Y ahora voy a comer un par de ellas. Ah, inventario lleno, que ocupa mucho. ¿La planté, la fruta linterna? ¿O pulsé en otra cosa? Ahora no soy seguro. Bati, Bati se la juega, tira de triple y gana el punto de border. Y ahí todo crecido, Bati. ¿Qué tal estás, tía? Me alegro un montonazo de verte. Sí, ganaste además épicamente, tío. La sacaste súper bien. Y yo ya te digo, cuando lo saqué, yo de joder, qué bien me ha salido. Voy a ganar otra vez. Y perdí. Qué grande. Una puerta para salir no es un pasillo, es solo que lo alejas de la pared para diferenciarlo. Entonces, estos puntos que tengan así están bien. Vale, o sea que. No me he enterado. O sea que por eso esta la tengo construida en un sitio que no es un punto cardinal, ¿no? La podría haber construido en otro lado. Es a eso a lo que te refieres, ¿no? Que esto, como no es un pasillo, pude construirlo ahí. Si no, no hubiera podido. Claro, y yo pude por eso, porque no es un pasillo, ¿verdad? Es a eso a lo que te refieres, ¿no? Supongo, no me he enterado bien. Pero vamos a comernos otra de estas. Y vamos a beber de agua. Uf, me he quedado sin agua, ¿eh? Voy a tener que el próximo día. Hoy, bueno, me quedo un buen rato directo, me quedo una horita. Entonces supongo que lo que tú pensabas que era un pasillo, esta puerta. Por eso puedes construir al lado. Vale. O sea, ¿cómo que lo que yo pensaba que era un pasillo? ¿Te refieres a lo que estaba fabricando? ¿Era una puerta? ¿Y cuál es el pasillo entonces? Estoy verdadísimo. Vale, a ver. Si intento fabricar aquí, es que esto es un pasillo, ¿no? El compartimento es un pasillo. Todos los compartimentos son pasillos. Entonces lo dices por este, ¿no? Que lo construí donde no era, esta puerta. Pero el pasillo tengo que construirlo en esos, ¿no? Espera, que me estás tirando a mí. Lo sé, lo siento. Soy muy especial yo. En fin, pues yo supongo que es eso, ¿no? Esto, como es una puerta, puede construir en un sitio que no es un punto cardinal. Y yo pensé que era punto cardinal, entonces que lo serían todos estos, pero no lo son. Los puntos cardinales son los otros. Creo que ese es el fallo, ¿no? Pues nada, entonces mover el fabricador a una de esas paredes. Las taquillas no, porque tienen cositas. Ah, esa está vacía, también podría moverla. El problema es que no tengo espacio en el inventario, seguramente, para desmontar el fabricador. Puedo probar. Voy a hacer eso, ¿no? Vale, desmontamos el fabricador. Desmontar. Hemos cogido todo lo que tenía. Oh. Y ahora vamos a volver a fabricarlo antes de que se me olvide. ¿Dónde está? Ah, fabricador aquí. Pues aquí mismo, ¿no? Que no estorbará mucho. Me he equivocado de botón. Vale, ahí está el fabricador. Y ahora vamos a construir, por ejemplo, aquí el pasillo, ¿no? Voy a hacerlo así, si no es así, mala suerte. A ver, el pasillo. Compartimento 1, ahí. Perdón, aquí, donde he quitado el. Espera. ¿Eh? ¿Ahora por qué no me deja? ¿Qué cojones? ¿Por qué ahora no me deja? No estaba antes en azul, en verde allí. Cuando tenía el fabricador encima, estaba en verde. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no tengo material o algo? ¿O es que no me deja? ¿Por qué no has quitado el fabricador? Sí. ¿O no está quitado del todo? ¿Es eso? Vale, a ver. Ah, vale, sí, no está quitado del todo. Tenías razón.
Ya queda una pieza. Lo que pasa es que juraría que antes estaba en verde como el fabricador ahí. O sea, podía construirlo igual, ¿no? Pero sí, yo pensaba que me salía eso porque podía volver a fabricarlo si quería. A veces soy muy cortito, ya lo sabéis. A ver, jugué 10 minutillos al Devil Within, pero los controles con PC son horribles y no jugaré más. Ah, sí, qué pena. Es porque lo han puesto gratis en Epic, ¿no? Y me parece que leí por ahí que iban a poner gratis la semana que viene o dentro de un par de semanas el 2. Y ya sabéis, adoro la saga, me encantó y lo jugué en la Play. Pero si empecé es jodido, es una pena, porque me gustaría rejugarlo alguna vez, pero no sé, en fin. No es que lo construyas en horas, solo que la puerta la puedes construir incluso en el suelo de. Vale, tengo el cursor en medio, no leí la frase, me cago en todo. En el suelo de un pasillo, si la quitas, se quita ese pequeño hueco que va hacia afuera, porque forma parte de la puerta. Sí, yo tampoco me sé explicar, soy especialista. Estamos todos, somos aquí muy especiales, Juan. Voy a ver si ahora me deja fabricar esto aquí. Parece que sí. Pues vamos a fabricarlo. Ahí está, ¿no? Vale, y ahora aquí ya podría fabricar el otro. No sé si se puede fabricar también desde dentro o tengo que fabricarlo, o sea, o puedo fabricarlo desde aquí, la sala, nueva sala multiusos. Vamos a ver si me deja desde aquí. Parece que sí, ¿no? Voy a fabricarla, a ver qué pasa. Vale. Le ha fabricado un pequeño pasillo. Si lo hubiera construido directamente al lado, ya hubiera tenido pasillo. O hacía falta. He hecho el tonto construyendo un pasillo por el medio. Oh. Ahora lo estoy pensando. Igual no me hacía falta. Apaga mi render. Oh, vaya, lo siento, Juan. Bueno, te había contestado el mensaje de antes. Y tienes que aquí todos somos especialitos y tal. Sí. Éramos bien. Pues acabo de construir eso. Ya ves, ya tenemos hecho el pasillo. Yo juraría que este pasillo es más grande que el que tengo en la otra nave. Vale. ¿He hecho algo aquí raro? No, creo que no, creo que está bien. Usa el pasillo para taquillas o algo. La verdad es que podría, ¿eh? Podría tener tanto espacio. Lo podría poner aquí las taquillas y eso. Sí, tienes que hacer el pasillo. Vale. Ah, no. Pues mira que si tienes que hacer el pasillo o no, la verdad no lo sé. En fin, igual tanto trabajo para nada. Bueno, pues ya podría fabricar aquí entonces el reactor. Solo necesito el kit de cable y bueno, y ahora uno de titanio que tengo menos, pero tengo por ahí más titanio. Entonces, también voy a ver de paso si encuentro un pececillo de esos cogiendo también piedras por aquí cerca. ¿Eh? Me encantan estos fallos gráficos cuando se te cuela un banco de peces en la nave, ¿lo habéis visto? Unos peces por aquí, tío, que aquí ni hay agua y hay paredes. No puedes estar. En fin, el big fail es el juego. Vale, pues ya está. Voy a salir y voy a ir buscando algún pececillo. No sé si los hay por aquí, peces de agua. Los flotadores esos. Al lado del. Mira, sí, ahí hay uno. Un par de ellos, porque me estoy quedando sin nada que beber. Joder. Ahí. Ahí. Y había otro por aquí, que lo he visto. Ah, joder, ahí, qué ciego estoy. Vale, ya tenemos tres. No sé si coger también alguno para comer. No sé. Bueno, lo que voy a hacer es también buscar piedras por aquí y. No puedes decir dónde pones el reactor, solo en qué dirección mira. Así. Ah, o sea, quiero decir, pero eso, lo pones en la sala y ya te lo coloca allí, ¿no? O sea, ocuparía toda la sala prácticamente. Y si no puedo escoger en qué dirección mira, pff, a ver cómo queda. Vale, vamos a ver. Necesito un colmillo de un pez de esos y necesito plata. Plata y plomo, las dos cosas. Aquí hay piedrecitas, pero es que, ¿de qué piedras sale todo eso? No es de estas, ¿no? Las de caliza sale titanio. Mira, ya tengo el titanio que necesitaba. Aquí tenemos mogollón de metal reutilizable. ¿Tengo espacio para coger uno? Sí, porque si lo tiro al lado de uno de esos peces, lo cogen, ¿verdad? Voy a cogerlo, a ver qué pasa. Y ahora busquemos un pececillo de esos. Antes me atacó uno al lado de la puerta, ¿no? Ahora no encontraré. Encuentro mogollón antes, ¿eh? Otro pez de agua, voy a cogerlo también. Cuantos más tenga mejor, porque. Ah, fallé. He fallado, he fallado. Joder, será asqueroso. ¿Dónde te has metido? ¿Lo he perdido? No, ahí está. Te tengo, asqueroso. Vale. Es que por esta parte hay. ¡Ah, mierda!
Bueno, creo que llego, creo que no me hace falta usar la nadadera. Pero qué despiste, me despisto completamente con el oxígeno. Un día voy a ahogarme. De hecho, he hecho un clip que ya lo subiré a redes dentro de un tiempo, en el que me salvo épicamente. Me estaba ahogando y no sé cómo me salvé. Me quedé sin aire, hice clip y todo. Me había metido en unas cuevas y no encontraba salida. ¿Esto de qué es? De plomo. Pero se requiere equipo especial para recolectar este recurso. ¿Sabéis qué equipo se necesita para esto? Porque ya no me hace falta buscar el plomo, lo cojo de aquí. Como vemos, lo que os dije antes, que pude deshacerme de cuarzo porque hay mucho cuarzo por ahí. El Pram. Oh, es como el Pram. Pues necesito el plomo para acabar consiguiendo el Pram. Entonces, me está pasando como antes. Antes estaba preguntando dónde encontrar. ¿Qué era? Ah, el gel que necesito para hacer, necesito rubis. Y todos los sitios que mirábamos estaban a la profundidad que llego con el Pram, que ahora no llego. Pero necesito el Pram para llegar hasta allí. Entonces no sé cómo lo haré. Ya digo, mi objetivo hoy era construir el Pram, pues se va a quedar sin construir. Mogollón de metal reutilizable por la zona, pero no hay ningún pececito que quiera cogerlo. Si te acuerdas, Pati, el otro día el pez que creo que estabas tú también, ¿no? Que vimos que un pez cogía un trozo de metal y me lo robó. Resulta que es que hacen eso. Pues, y pueden soltar colmillos cuando hacen eso. Si lo hizo. Una pena porque no cogí el colmillo. Cobre. Bueno, lo cogeremos. Arenisca. Oro. Es la arenisca la que te puede dar plata, ¿verdad? Cerca de donde estás hay un bioma de hongos árboles y hay partes que necesitas. Entre ellos un coso de mejoras mejoradas con mejoras. ¡Wow! Espectacular. Que luego puedes mejorar con materiales mejorados para los submarinos. Hostia. Cerca de esta parte, porque yo fui a un bosque de setas. Mira, este debe ser. Está aquí al lado, precisamente. No sé si fue este el que fui y la verdad es que no encontré nada. También, como estaba bastante profundidad, no podía estar mucho, pero. Encontré alguna pieza. Sí, encontré una mejora que había por el medio, creo. Pero encontré poquito. Porque está pasado ya los 100 metros y entonces mantienes peor el oxígeno. De hecho, voy a salirme. Porque se me va a acabar. Ahí es donde están las piedras que te dije antes. Aquí, en este. ¿Qué piedras eran? El muro. Ah, aquí es donde está el muro que tiene eso, plomo y plata y todo eso, ¿no? Creo que están anocheciendo. Mierda. Bueno, tengo la linterna, pero bueno. Bueno, eso era un eclipse, no es que estuviera anocheciendo, ¿no? No sé. Usa la nadadera para salir. Sí, gracias, la usaré. La usaré porque ahora no me hacía falta, pero es mucho más rápido igual, sí. Vale, o sea, ¿en qué muro? ¿En este? ¿Es donde están las cosas? ¿O es un muro especial que hay por ahí? En este muro veo que hay piedrecillas. ¿Tengo el inventario lleno? No, puedo coger algo. Caliza, titanio. Bah, no debería haberlo cogido. Sí, vale. Es que estas no. Cobre. Ya se me acabó el inventario. Aquí están bichos luminosos esos. Vale, yo creo que voy a soltar el metal reutilizable, no lo necesito. Y así tengo un poco más espacio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Litio. ¿Litio necesito? Creo que no, pero lo voy a coger. Sal sí que pasó de ya. Bueno, pues es ir mirando las piedras que haya por aquí, ¿no? Por este muro. Es eso, como está cerca, los leviatanes suelen hacer cosas a ver interesantes. Y sí, te podría aparecer un Reaper. Reaper es el leviatán que te ataca, ¿verdad? Pues vamos a tener cuidado. Mira, ahí está flotando la cosa esa. Por cierto, en este juego se respawnean las cosas, ¿verdad? O sea, el material ese que cogí luego aparecerá más arriba. Arenisca, este está guay. ¡Plomo! ¡Bien! Ya solo me falta uno de plomo. Vale, me estoy quedando sin aire. Vamos a usar esta mierda. Todo menos el portarrecife te atacan. Ah, sí. Sí que sale rápido con esto. No está mal. Pero quédate afuera, tío. Toma aire. Ahí. Pues, hombre, yo solo me he encontrado con uno de esos libretanes que te atacan. Y me pegó un viaje, pasó por donde estaba yo. Creo que no había intentado hacer nada, pero. ¡Plata! ¡Plata! Bien, bien. Y me dejó con casi nada de vida, y yo estaba al máximo.
Joder, pues te agradezco mucho, Juan, este sitio porque es bastante interesante. Tiene. Ya he encontrado enseguida plomo y plata. Vale, ya tengo todo el plomo que necesitaba. Y la plata. La plata era para el cableado, que creo que necesito dos también. O sea que. Cofres. Ahí está uno de los cofres. Justo. De nada. De nada. Bati. No lo he pillado. Hay fantasma, fantasma bebé, pulpo raro, Reaper y el dragón. Sin spoilers. En fin, ya los veré, ya los veré. Ah, y los restos fusilizados son uno que mide 500 metros. No jodas. Es que este juego tiene de todo, tío. Inventario lleno. Inventario lleno. No me jodas. Pues. Vale. Pues vamos a irnos fuera y vamos a ir a por agua, que no tengo. ¿Dónde está mi base? Luego tengo que acordarme de dónde está esto. Creo que es aquella luz que se ve aquí, mi base. Porque me olvidé de ir a fabricar agua. Bueno, por si llego muy justo, me pongo una fruta que también me da algo de. Lo que pasa es que tengo un inventario lleno. Fui al chino y le dije hola, y él me dijo las 2:30. Mati. Bueno, al menos no ha sido un chiste de estos brutos que cuentas a veces. Ha sido más simpático, muy malo, pero más simpático. Okay. Creo que no usas mucho el propulsor, quita lo que ocupa mucho espacio. Empecé a usarlo antes hace un rato, pero la verdad es que ahora no lo estoy usando, ¿no? Igual debería quitarlo, son cuatro casillas. Y si para salir del agua, que era para que lo usaba rápido, me sirve mejor la nadadera. Igual debería quitarlo. Lo que pasa es que antes me recomendaron también de nadar normalmente usando el propulsor, que vas más rápido. Vale, vamos a fabricar mucha agua. No es aquí. A ver si me sale algún mensaje. Los restos de estación chino. Vale. ¿Cuál es el fin de Subnautica? Es que nunca lo he visto. Ni puñetera idea. El fin de Subnautica, bueno, el objetivo del juego es salir del planeta. Te estrellaste en este planeta, yo creo que tu nave fue derribada por el rayo que vimos antes. Y el objetivo del juego es ser capaz de construir lo bastante para poder escapar del planeta. Lo que pasa que, por ejemplo, detectas que tienes algún virus raro, ya lo tienes que quitar, y otras cosillas más. Entonces, pues, vamos a beber unas cuantas agua. Ahí, vale, perfecto. Si llegas al lugar correcto, hay una máquina de filtración de agua. Ah, sí. Joder. Hay de todo en este juego, la verdad es que se lo han currado un montón. Es una pena que yo no entienda nada y ande súper perdido siempre. Pero si no, está muy guay. Vale, pues puedo quitarme el propulsor, sí, la verdad. Por cierto, tengo aquí también metal reutilizable, que también podría, en fin. Pero bueno, y el casco antirradiación igual también, ¿no? ¿O hay más radiación luego? Porque si no hay más radiación, Dios, me lo quito. Llevo en su lugar, llevo el traje antirradiación, pero en vez del casco llevo el otro que filtra mejor el aire. Entonces, pues, de momento puedo quitarme esto. Y ya queda la taquilla llena. Pero en esta otra taquilla podría guardar. ¿Por qué dejo? Ese puede ser muy heavy, Bati. No lo sé. Sí, en fin. No sé si fiarme de ese chiste. Porque no quieren. Ese sí ha sido bruto. Ese sí ha sido muy bruto. Un día te vas a ganar un pedazo de ban, tío. En fin. No voy a poder aguantarme y te va a caer un bañazo aquí. En fin. Sin comentarios. Bueno, salgamos aquí y vamos a buscar. Me faltaba uno de plata. ¿Puedo fabricar algo ya? No, me falta la plata. El propulsor ocupa 6. Sí, lo he visto, tío. Es que es muy bruto, ocupa muchísimo. A ver, vale, ya tengo. Tenía 12 diamantes que los guardé en el otro lado. ¿O qué era? Ahora mismo estoy perdido. Yo juraría que ya tenía 12 diamantes, ¿no? Que los guardé en el otro lado. Un momento, igual tenía también plomo. Y he cogido más plomo, pero bueno, no pasa nada. Porque guardé allí diamante y guardé también los dos lingotes, creo. Juraría que de eso tenía. Tenía, no me acuerdo, la verdad. Y plomo ya también. Solo me faltaría entonces el cristal para lo que necesito el colmillo y el ajedrez para lo que necesito el rubí. Que ya me tenéis que decir que está muy jodido el tema. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos antes la plata y así construyo eso para tener energía aquí, lo que me decíais. Por cierto, el parón tiene inventario propio, hostia, qué guay. Y dos brazos con los que luego te puedes transformar en Spider-Man con un taladro. No preguntes, hostia, suena muy guay. Es que a mí me interesa mucho el parón porque
si construyo, igual puedo construir antes el otro submarino grande, pero claro, bajo mucha profundidad, salgo del submarino y me muero. Entonces, pues prefiero ir con el Prawn, que creo que no me hace falta salir para farmear y esto. Entonces, pues luego ya más adelante sí puedo hacer las dos cosas, pero ahora prefiero el Prawn, la verdad. Vale, a ver si recuerdo dónde estaba más o menos eso. Ay, ah, necesito la muestra de coral también. ¿Qué era que yo que necesito la muestra de coral? Esa sala multiusos, no la he creado. Espérate. Me he perdido ahora mismo. La sala escáner. Vale. La sala escáner. Hostia, pues tendría que colocar también. Lo que pasa es que eso, esa ha chupado mucha energía. No era por eso porque necesito. Vale. Sí, es que ya veis que se me va la pinza y me olvido de las cosas. Y eso son buenos en óptica. Dentro de los ciclos puedes llevar un vehículo. Joder, es que es brutal, tío. Estos son juegos a mí, la verdad, me sobrepasan un poco con tanta opción que tiene, ¿eh? Me vuelvo un poco loco. Vale, esto creo que es. Fragmento de puente de Cyclops. Ya lo tenía, ¿no? Bueno, si lo escaneo, obtengo el titanio. Fragmento de transmisor de energía. Esto no sé si lo tengo. Sí, ¡ah! ¿Será cerdo? Bueno, vamos a lo que íbamos. Arenisca. Oro. Arenisca. Plata. Plata, plata. Ya la tengo. Perfecto. Pues vamos ya a construir esas cositas. Bueno, creo que ahora no me hace falta usar el nadador. O como coño se llama, yo lo estoy llamando nadador, pero. Vale, me ha alejado mucho. Lo que me jode es también. ¿Dónde está mi base? Desaparece. Creo que ahí se ven cositas flotando. Debe estar ahí. Los típicos fallos gráficos del juego. Ahí se ven. Ahí no hay algo apareciendo. De repente aparece. ¿Qué has puesto? Ma Juan, ese mensaje te lo ha bloqueado el sistema por la palabrota, pero la verdad, platita no lo he entendido muy bien. No sé si permitir el mensaje o denegarlo, porque es un poco extraño. Pero en fin. Ponlo. Bueno, lo pondré luego que nadie se queje. Ya os aviso a todos. Si alguien se queja, la culpa se va a ti. A ver, ahí está. Supongo que es por lo de plata, ¿no? En fin, no sé, pero. Ah, okay, perdón. Hombre, no pasa nada tampoco. Creo que no va con intención de atacar a nadie. Pero es un poco. Ya ves que lo ha detectado el filtro antiinsultos. Vale, tengo que fabricar aquí el kit de cableado. Ahora voy. También puedo fabricar alambre de cobre, pero vamos a construir el kit de cableado. Ahí está. Lo tenemos. Y ahora podemos fabricar el reactor. Ya lo puedo fabricar, ¿no? Pues ha sido rápido. Pensé que iba a tardar más, chicos. Te deja poner muchas cosas horribles, pero boludo, es rarísimo. Sí. Ay, anda que no hay mensajes aquí, sobre todo de las brutalidades que dices tú, Bati, que deja el tal. Físicas de Twitch. Sí, un poco. En fin. Vale, vamos a fabricarlo. Que está aquí, ¿no? Era aquí. Lo fabrican en el puñetero medio, por lo que veo. Así mismo, da igual cómo lo fabrique, ¿no? No tiene. No influye para nada. Vamos a darle. Vale. Y ahora la gran pregunta. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacerle para que funcione? Supongo que cargarlo, pero dice de materia orgánica. O sea, peces. Le meto peces y ya funciona. Por ejemplo, supongo que las barritas también servirían. Pero ahora mismo no tengo peces. O sea que.
Tienes que poner cosas orgánicas dentro. Y eso, orgánicas serían básicamente, bueno, el agua tiene botella, pero no sé, comida, bebida y tal, ¿no? Peces, plantas, peces, pero los mejores, el hongo ácido. ¿El hongo ácido? ¿Cuál es el hongo ácido? Yo tengo sulfuro y cosas así de esas, pero que salía de esa plantita, pero no creo que eso sirva. Pero bueno, plantas. Había plantado yo allí al lado de esa que me ataca ahora cuando me acerco, y entonces no pude recogerla, pero había plantado allí algas, que supongo que serviría. El hongo morado. ¿El hongo morado? ¿Qué hongo morado? Ah, sí, el que me sirve para las baterías y eso, ¿no? Está, pues hay muchos al lado de la otra base. Igual lo he ido a construir en la base que no debía, pero en fin. O frutos, mira, frutos también puedo poner alguno. Porque lo he sido yo el reactor o algo así, no soy químico. Ah, y lo tuvieron en cuenta para el juego, eso, está guay. Vamos a meter algo de estos. Y cuando lo tienes a 500, funcionará mucho tiempo, pero no creo que funcione indefinidamente, ¿verdad? O sea, habrá que recargarlo cada poco, ¿no? La verdad es que eso no llena una mierda. Bueno, ocupa casi todo y no llena nada. O sea que. Y una vez que esto esté funcionando así, ya tiene energía. Por lo que ya puedo ir construyendo. Mira tu energía. Hostia, 575. No me había fijado, tío. Qué subidón. En fin, me daban ganas de construir uno en el otro lado. Si no llega a ser por lo que he tardado en construir este. Pero. Y encima supongo que esto por la noche funcionará también bien, porque por la noche se descarga. Si por la noche vienes y usas algún aparato que gasta energía. Hostia, pues te he metido una mierda de frutas y ya está ahí a tope casi. Bueno, a tope no, pero subiendo mucho. Y el reactor nuclear me da que te da 1200. Hostia, no jodas. Pues yo creo que ya puedo construir aquí entonces esta otra sala multiusos y le ponemos allí. No, la sala multiusos no. La sala escáner, ¿no? Hago un pasillo y pongo la sala escáner y ya está, ¿no? ¿Por qué alguien en silla de ruedas no puede ganar nunca el mundial de ajedrez? Ese también tiene pinta de ser muy heavy. Otro típico de que te vas directo a la calle, Mati. En fin, puede ser muy heavy. Porque todo eso es muy. Sin comentarios. Sin comentarios. En fin, tú date cuenta, Bati, que podría haber tranquilamente viendo cualquier para una parte del directo a alguien en silla de ruedas y no hacerle ni puta gracia el chiste. Hay que tener cuidado con esas cosas. Ya sabéis que yo siempre intento no ofender a nadie. Yo soy muy fan del humor negro, a mí me gusta, me río mucho con él. Pero lo hago con gente que sé que puedo hacerlo, tío. No hay como puede haber cualquiera viendo el directo que se pueda ofender. Es un poco. O sea que con el biorreactor ya puedes construir cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Pues vamos a. Voy a construir otro pasillo. No sé ahora muy bien en qué dirección, la verdad. Igual hacia allá. No sé, y pongo ahí el. No, hacia aquí. Y pongo aquí la sala esa, que solo necesito más titanio porque voy a gastar ahora. Y la muestra de coral. Vale, pues sí, voy a fabricar el pasillo. El solo hecho de que Mur Negro sea algo malo, no es un poco racista, hombre. Sí, igual sí, ¿eh? Igual llaman así, decir. Puede serlo. Está bien traído ese comentario. Sí, señor. Pues voy a construir aquí un pasillo hacia el sitio por el que entro, o será demasiado complicado. Bueno, está lejos, yo puedo fabricar, porque así se acerca más hacia la parte central de la aurora y me marcará las piezas que hay por ahí. Yo creo que sí. También puedo fabricarlo sencillamente hacia allí y alejarlo. Sí, igual sencillamente hacia allí. El problema es que luego llego a la base súper pronto y tengo que recorrer un montón para entrar. Pero bueno, venga, voy a hacerlo. Es un pasillo, ¿no? Quería hacer. Que era este mismo. Y lo fabricamos aquí. Joder, y voy y lo desmonto. Soy un maestro. En fin. A ver. Aquí. Ahora. Perfecto. Y ahora aquí necesito la pieza de coral. La pieza de coral. Ahora exactamente es una muestra de coral no sé qué. No sé si se encontrarán por aquí. Sé que en el otro puedo encontrar un montón, al lado de la otra base. Bueno, la estoy haciendo hacia el lado que no era, creo. Pero bueno, da igual. ¿El tubo es grande? Esa cosa de ahí, mira. Ya ves cómo está grande, ¿no? Pues necesito coral. Y también puedo buscar, ya de paso, si me decís el hongo ácido, si lo encuentro por ahí. Pero ya os digo que todo eso creo que está más cerca. Hongo ácido, puede ser algo de esto ya.
Que no te acerques a mí, cerdo. ¿Será cerdo? Creo que el hongo ácido es esto, ¿no? Sí, pues voy a coger un par de ellos. ¿Cómo vamos inventario? Bien, ocupa muy poco. Pues eso, cogemos unos cuantos. Y así tengo para llenar ahí eso. Cuando se agote. Y vale, esto me sirve, la tabla de coral. Si le pego una galleta, cojo. ¿O no es esto lo que necesito? No, muestra de placa de coral, no es esto. Es otra cosa. Vale. De otro color, ¿no? Espera. Tabla de coral. Esto es lo mismo, ¿no? Tabla de coral, esto no me sirve. Ya sé dónde hay rubíes. Sí, guay. Hostia, pues si lo hay que llegue, pues aquí no me ha cogido la muestra. O tengo que hacer alguna otra cosa. O es otro tipo de placas. La cosa para las alas cambia. No, tío, mira, he golpeado la... Ah, sí, sí la tengo. Hostia, qué ciego soy. Te juro que estaba viendo todavía que tenía cero. Qué ciego soy. Y marca uno de uno. Madre mía. Gracias por decírmelo, porque si no, no me entero, tío. Vale, ¿dónde está mi base ahora? Ahí. Podría hacer una puerta por el otro lado también. O aquí también, en la sala escáner, puedo hacer una puerta. En la sala escáner, en la sala del reactor. Vale, perfecto. ¿Me quedará titanio por aquí? Sí, mucho. Ya está, pues ya puedo construirla. ¿Cómo va esto? Bueno, voy a meterle esas cosas, ¿no? Lo hongo ácido. Lo puedo llenar, ¿no? Total. O se va gastando. Bueno, da igual que se vaya gastando. Lo llenamos. A tope. Vale. Y aquí vamos a fabricar esa mierda. Y ahora me dices dónde pueden estar los rubis. Que ya vamos a tener todo aquí listo. A ver, es esto y. Sala escáner. No me deja construirla. ¿Por qué no? Tiene que ser desde fuera esta, nada más. O es que no valía el pasillo. O es que la sala escáner tiene que ir dentro de algo. Desde fuera. Y decía, a ver si va a tener que ir dentro de la gran sala esa que se puede construir. Pero bueno, vamos a ver si me deja desde aquí. Vale, me tomo una barrita. Ahí, ya está. Vital signs stabilizing. Tiene que ir fuera y no necesita tubo. Ah, no necesitaba tubo. Vaya. Ay, bueno, pero así está pegada, ¿no? Yo creo que aquí está bien. Aquí. No sé si he hecho bien, he hecho mal. O. Vale, pues ya está. Menos uno resistencia del casco. Valor actual 3,5. ¿Por qué? Por el peso. Le tendría que haber construido cimientos, que esta no tiene. O va flotando. Puedo mirar lo de los cimientos, a ver si me deja. Construye refuerzos en las paredes. Eso también no sé cómo se hace, pero tendría que estar guay. Voy a ver si le puedo construir cimientos. ¿Dónde están los cimientos? Había cimientos, os juro. Ah, cimientos esto. A ver si me deja. Ah, no, tengo titanio, no me va a dejar. Pero bueno, si lo selecciono. No, parece que no. Parece que al ir encima ya. Los cimientos son solo ahí sueltos, nada. A ver. Para que de verdad te sirva, tienes que hacerte un chip. Vale. O sea, que aún hay que hacer más cosas. Sí, creí que ya estaría. Si no te explota la base, no hace falta cimientos. Vale, ¿y cómo se construyen los refuerzos en las paredes? Voy a salir fuera, entrar en mi base y mirar si tengo lo de los refuerzos. Tengo pósters que los puedo pegar en las paredes. Pero los refuerzos. A ver. Espera. Cimientos reforzados. Estos son todo paredes. Esto no es nada. Ventana, escotilla. Igual estaba bien poner alguna ventana para verlo, pero no quiero gastar el vidrio. Habitación grande. Bla, bla. Vale. Panel solar, planta térmica, transmisor de energía, panel de luces. Aquí no hay nada de eso. Y la bomba de aire. Escalera, acuario, mamparo, pared partitiva para habitación, puerta para pared partitiva, bioreactor y el reactor nuclear, que puede molar.
Y aquí el fabricador, radio, taquilla, pared, taquilla, cargador de baterías. Este tengo que aprender a construirlo, lo que sea. Jardinera interior y acuario. Podría fabricar un acuario y meter huevos que he encontrado por ahí un montón y tal. No sé muy bien. ¿Eso qué me serviría? ¿Para luego poder coger de ahí los peces y comérmelos? O de, no, no sé. En fin. Y aquí son todo accesorios. Parece que no, ¿no? Pues no puedo. Si me voy a decir, la sala tiene dos drones con cámara. ¿Cómo? Qué guay, ¿no? En ese no puedes. ¿Cómo que no puedo? No he entendido nada. Vale, aquí está. Mira qué chulo. Controlar cámara. Fabricador. Ah, tiene un fabricador. Mejoras de sala escáner. Ah, es para fabricar mejoras. Chip de interfaz de la sala escáner. Un chip de ordenador y magnetita. Chip de ordenador creo que ya podría hacer algo por ahí, pero la magnetita no tengo ni puñetera idea. Drone cámara. Mejora de velocidad. Y mejora de alcance. Joder. Puedes hacer un montón de cosas. Cuarzo, anda, y le puedes mirar que te marque lo que quieres. Hostia, qué guay. Es más adelante el acuario donde puedes poner los huevos. Ah, vale. ¿Controlar cámara? Anda. ¿Y esto cómo vuelve? ¿Es destruido o...? No sé qué me marca ahí. Usa para alternar entre cámaras. Ah, que tiene dos, es verdad. Usa retos para apagar y encender las luces de las cámaras. Y usa para salir. Vale, ¿y la cámara luego vuelve o se queda por ahí perdida, tío? Porque tiene batería limitada, por lo que veo. Con esta podría acercarme a donde estaba el... Y donde estaba el Leviatán, me queda súper agresivo. Mola. Bueno, no voy a jugar más con él, pero... Cámara 1. Cámara. Cámara 1 y esto. Bueno, voy a salir. No sé si se queda allá, ¿no? Pero está guay. La manita te va a costar encontrar. Lo que me costó encontrar a mí, ya me... O sea, que es jodida, ¿eh? Vaya, hombre. Pues mira, por lo menos aquí ya puedo que me marque el material que quiero encontrar. ¿Y qué lo marca? ¿Por aquí? O vamos a probar. Huevo de criatura, fragmento, diente de acechante. Diente de acechante. Estos puntos rojos son donde hay, donde marca donde hay o qué se refiere, porque me marca uno ahí, fíjate. Para eso necesitas la magnetita. Y estos puntos rojos no se supone que ya es que me marca algo. Lo que pasa es que, claro, con mi sentido de la orientación, no es exactamente, está muy cerca, pero ¿dónde? O sea, quiero decir, podría poner aquí dónde está la aurora para que me ubique, porque no la veo. Ya digo, aquí hay un punto rojo. Es en la dirección en la que estamos, o sea, está hacia allá. Tengo que ir hacia allá. Hacia el oeste, hacia el sur-suroeste. ¿Sabes quién dejó las drogas hace 3 años? Sorpréndeme, Bati. Para poder verlo tú y no con los drones. Ah, vale, ya. Conduce un dron hacia allí y déjalo encima del diente. ¡Qué buena idea! En fin. Vale, pero ¿cómo controlo hacia allí? Porque ahora si salgo no me marca que esté allí, ¿no? O sea, tengo que ir a lo loco, en aquella dirección. No sé ni a qué distancia está, parece que está cerca, pero... Y no voy a identificar el puñetero diente. Voy a probar, pero... Espérate, ¿cómo se manejaba esto? Ahí. Mierda, es de noche. Ah, mira, sí, diente de acechante. Qué guay. ¡Qué guay! Hostia, gracias por decirme que construyera esto porque es una maravilla. Vamos a dejarlo aquí mismo, ¿no? Si lo dejo aquí mismo. ¡Ay! A ver si ahora lo pierdo. Vale. Pues ya está. Ya puedo ir a por él, chicos. Ya puedo ir a por él. Con el dron lo marcas. Pero, ¿cómo sé ahora dónde está el dron? Ah, me lo marca aquí. Se está moviendo. Bueno. Vamos allá. Tengo que construir una salida en otra parte. Creo que era allí, ¿no? Creo que sí está. A ver si estoy yendo en otra dirección.
A ver, se lo llevan acechante. Hostia, por eso se ha movido, porque se lo ha llevado. ¿Dónde está? Me he perdido. ¿Qué ha sido ese ruido? Cámara 2, 32 metros. Cámara 1, 106. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me he perdido o...? Era la cámara 1, ¿no? Se la han llevado, ¿no? No, ha vuelto a la base. ¿O era la cámara 2, la que manejé? Yo juraría que era la 1. ¿Está aquí? Se ha movido. No debería estar. Si era esta, debería estar por aquí el diente. Pero no lo veo. Acechante. Ay. ¿Será cerdo? Vale, acechante. ¿Y tu diente? Debería estar por aquí el diente, ¿no? La verdad es que no me fijé en qué parte estaba, joder. ¿Qué mierda? Era demasiado fácil, chicos. Era demasiado fácil. Estaba al borde del barranco. Pero no sé en qué parte exacta. Donde hay una luz que le da, que te da epilepsia. ¿Cómo qué? ¿Una luz que me da epilepsia? Perdón. La luz del dron. Pero el dron ha caído. Un pececito de agua. Otro pececito de agua. No, se vio, se vio. ¿Dónde? Voy a salir de aquí, me está machacando. Vamos a volver a buscarlo, chicos, porque me he perdido. No, que me ahogo encima. Justo al borde, sí, estaba allí. Dios, qué ciego estoy. Ya sabéis que en mi tele también se ve todo más oscuro. Igual debería llevar yo la luz también. Pues voy a buscar otra vez. A ver, ¿dónde está? Me queda agua, porque yo iba a fabricar botellas, pero no sé si me quedan. Sí, me quedan un par de ellas. Vale. Ya no me va a hacer falta la linterna, pero bueno. A ver, es por allí, ¿no? Es esta cámara. ¿Lo habéis visto vosotros? ¿En qué parte? ¿En esta primera o en la segunda? Ah, espera, esto es esto. ¡Ah! Es esto, sí. Gracias, chicos. Y no es por vosotros, pienso que no está. Pues ya tengo el diente. Ya tengo el diente. Ya podemos fabricar el vidrio ese de los tal y ya me va a quedar solo en los rubíes. Porque juraría que diamantes tengo en el otro lado. Igual me estoy equivocando, pero juraría que los guardé. Vamos a entrar. Creo que el bicho se mueve los trones con la boca. Sí, supongo que sí, porque si mueve el tron se movió, está claro. Y de hecho, si mueve trozos de metal, como ya le vimos el otro día y nos lo han dicho aquí, no sé si no me lo dijo Juan o alguno de los otros chicos, Joaquín o Rox, pero sí. Vale, pues vamos a fabricar rápidamente el vidrio. Al ser aquí. Vidrio esmaltado. Y he podido conseguir un diente sin tener que pegarme con ningún bicho. Vale, sí, me ha hecho mierda, pero... Vale, ahora de paso vamos a fabricar más agua. Sí, puedo cogerlo con... Ah, sí, eso. Se habían tenido lo primero, no te preocupes. has canjeado besote a un gatito, no lo había visto. Soy muy ciego últimamente. A ver, antes de nada lo que voy a hacer es curarme con el botiquín. Ahí. Y pegar un traguito... Bueno, espera. Voy a coger algo de fruta, venga, como un poco de fruta. Y así recuperamos un poquito de agua y de comida, de las dos cosas. De hecho, voy a comerme un tercero. Y ahora le voy a dar el beso al gatito. Ya estamos haciendo comida, perfecto. ¿Qué, espera, antes... sí, ya decía, no me acordaba de la respuesta del otro. En fin, ¿qué le dijo una nalga a la otra? Uy, de eso había muchos, ¿no? ¿Por qué estaban separados y por cosas o...? No me acuerdo ahora mismo. Pero, en fin, ¿a qué gatito le puedo dar el besote? Ahora mismo solo está la gatita ahí, echada. Solo está la gatita. Se han ido... no hay ningún gato aquí, ni ningún gato aquí. Pues nada, habrá que darle besote a la gatita. Ya es, a esta por lo menos te gusta, la gatita. Se deja dar besotes. No, porque ya así, uy, se me cayó la chancla. ¿Qué pasa, gatita? ¿Eh? ¿Besotes? Levanta la cabeza y ahí sigue lo suyo. Ahí se me queda chica.
Los tengo antes. Un par de ellos gratis. Chessmaster, tío. Hola, amigo Darbe. Te sigo el stream. Disculpa si me acuerdas tarde. No te preocupes, tío. Ya sabes que a mí con que os paséis ya soy feliz. Me da igual porque, claro, eso que digo siempre. Tenéis cosas que hacer. Para mí es increíble que paséis. Me da igual que sea tarde. Hombre, si podéis entrar antes es mejor. Pero no te preocupes que no tienes que... que no tienes que decir... espera. Eso, que no tienes que pedir disculpas por eso ni nada, casi lo eso, estaba despistado. Un nuevo follow, Freddy. Muchas, estaba despistado intentando leer tu mensaje antes que me lo había saltado, estaba leyendo en el iPod Chessmaster. Y nada, eso, sí, no tienes que pedir disculpas por eso, no te preocupes. Y a ti, Freddy, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón. Gracias, espero que estés fenomenal y gracias por estar ahí. Acabo de darle un par de besotes a la gatita y eso. Y entre nosotros hay un soplón, en fin. Vale, ese por lo menos no es tan heavy como los otros que habías dicho antes. En fin, sin comentarios. No sé si he leído todos los mensajes y respondido todo. Eso, he agradecido a Chessmaster que está ahí, te lo agradezco mucho, tío. Por cierto, hoy es domingo, hoy no trabajas, ¿no? Porque hay eso, hay veces que te conectas en el trabajo y tal, hoy estás por lo menos de descanso. Pues es así, espero que estés muy bien. Y eso, y agradecerle a Freddy el follow. Muchas gracias, Freddy. Lo que le digo a toda la gente ya cuando entra, le advierto por si solo interesa un juego, aunque a mí me haría feliz, pero con otros juegos también. Pero eso, que voy turnando día sí, día no. O sea, este juego me tocaría otra vez pasado mañana. Y mañana estaré con el Witcher 3. Y luego nada, pondré, ya puse el horario creo que de la semana que viene en Discord. La semana que viene no puedo hacer directo, ni miércoles ni jueves. El resto sí. A darme leyendo los chistes, sin comentarios. Sí, tal cual. En fin, es que si comento algo puede ser terrible. Bueno, pues en fin, ya tenemos entonces casi todo para... Si tengo los diamantes en el otro lado, que juraría que sí, ya solamente nos falta el gel. O sea que si, Juan, si te acuerdas de dónde estaban esos rubíes que me decías, te lo agradecería un montonazo. Mientras tanto, creo que voy a ir cogiendo algún pez más de agua porque me estoy quedando sin agua. Y entonces, pues, mientras me lo vas escribiendo, voy a buscar algún pececillo. Antes lo sabía por aquí mismo, pero ahora... La verdad es que en esta base me ubico bastante peor que en la otra base. Mira, ahí hay uno. Te he visto. Ah, sí, aquí estás. Iba a decir, no te escondas, y no se había escondido. En fin. Tiene que haber más, siempre suele haber varios juntos. ¿Qué ha sido ese ruido? Vale, pues ahora... Ah, sí, míralo ahí. Iba a decir, ahora me dejan mal y no hay varios juntos. Pero sí, siempre. Uf, hay uno muy fuerte que no puedo contar aquí. Si quieres contarlo en Discord, que hay menos gente. Pero por aquí, ya te digo... Los chistes, procurar no ofender a la gente, que ya sabéis que yo siempre intento ser respetuoso con todo el mundo. Aquí, eso que digo, aquí venimos todos a pasarlo bien, no, que por eso también evitamos temas polémicos, aunque de vez en cuando hemos hablado de ellos, pero eso, porque aquí la gente no viene a decirle que, no viene a que yo le diga que se equivoca, ¿sabes? Viene a pasarlo bien. Entonces, pues eso, evitamos temas polémicos y evitamos ofender a cualquier persona. Intentamos que sea un sitio amigable para todo el mundo. Pero, en fin... Aún así, este se pasa un poco de la línea. Ya varios se han pasado un poco de la línea, Bati. Ya varios. Vale, pues mira, otro de agua. Vamos a buscarlo también y ya volvemos a la base. ¡Cerdo! ¡Cerdo! Bueno, es un pez, pero ¡Ay! Y he visto que hay otro aquí. Vamos a buscarlo también. ¡Ay! Ya lo tenemos. Los que veáis que llamo cerdo... Es que cerdo es el insulto predirecto del canal. Uso muchas frases de películas y de cosas... Joder, hay un montón ahora. De películas y cosas así... o de series, y había un capítulo, creo que era de Padre de Familia, en que Peter le decía a un tío, ¿será cerdo? Así con un tono muy guay, y se me quedó. Y entonces, yo siempre que un enemigo me hace algo, en un juego o algo, siempre estoy con, ¿será cerdo? Y es mi insulto favorito del canal, y entonces lo digo mucho. En fin. Un padre cualquiera, a ver qué hace mi hijo en Twitch y ve los comentarios de las noticias. Encuentra un niño que se acaba en el pueblo de arriba por la bronca con su padre y bla, bla, bla. No me extrañaría nada, ¿eh? O sea que, en fin, por eso digo, es que Twitch puede ser un sitio un poco... en fin. Hombre, yo tengo etiquetado por eso también el canal como para mayores de 18, para que, como aquí yo digo muchas palabrotas, se me escapan muchos tacos, suelo hacer juegos de terror que algunos son muy violentos, con muchísimo gore y cosas así, incluso alguno con sexo, se ve, son gráficos, estos son imágenes reales, pero igual se ve una teta o algo en algún juego, entonces pues por esas cosas tengo puesto el canal como para mayores de 18, pero así, en fin, pues si no veo nada de más 18, bueno, ahora mismo, este juego no, por ejemplo, pero... En fin, y a mí se me escapan muchos burritos. Es que es inevitable, ¿eh? Yo, no sé por qué, yo estoy muy acostumbrado a ello. Y eso que nunca he sido una persona tampoco de decir demasiadas, pero... Yo creo que es eso, como aquí intento, o sea, hablo como hablo en la calle, como hablo normalmente. No hablo
no me pongo aquí un estilo para hablar como hacen otros y tal. Entonces, pues yo creo que eso es más agradable para la gente que te escuche, que vea a alguien hablando normalmente, pero también lo malo que tiene es que dices las cosas que dices normalmente y se te pueden escapar palabrotas y de todo. Pero en fin, también eso, como digo, es mucho más natural y mucho más, no sé, yo creo que está guay. Vale, ya tenemos unas cuantas botellitas de agua. Ahora necesito los rubíes. Majuan, necesito los rubíes. Eso, y por favor, que nadie se pelee con su padre por eso lo que ha dicho Majuan. En fin. Vale, esto está bastante bien, ¿no? Está, la energía ahora está estabilizada. ¿Cómo está? Vale, siguen quedando los ojos. Perfecto. Y está estabilizada en 516, 500. Vale. Vale, perfecto. Y eso es con lo que le resta el biorreactor, ¿no? O sea, el biorreactor, el escáner, ¿no? O sea, qué joder, aguanta un montón. O sea, en fin. Vale. Pues voy a ir hacia la otra. ¿Qué piensas de nuestro streamer? Ibai, no conozco más. Ibai me queda bastante bien. La verdad es que de los streamers donde sigo pocos. Pero algunos dicen muchas burradas y prefiero no opinar para no meterme con compañeros de Twitch muchas veces y tal. Alguna vez sí he opinado y he dicho que lo que ha hecho ese tío. Ayer, por ejemplo, no quise opinar de lo del Rubius, porque Rubius no me cae mal tampoco. No le conozco apenas, le he visto menos que Ibai, he visto, pero me cae simpático, me cae bien. Seguramente sea el típico tío que si le siguiera más admiraría y todo y tal. Pero les digo, yo como soy de respetar a todo el mundo. Me pareció mal lo que hizo con lo del lenguaje inclusivo del juego de Spider-Man. Tío, ¿qué cojones te molesta a ti el lenguaje inclusivo? ¿Para qué lo silencias? Si hay gente que le sienta bien, ¿qué cojones tienes que...? Es que no entiendo. Y además eso, lo que decía gente por internet. Un tío que dice LOL, que dice no sé qué, que usas un montón de palabras que no son españolas, usas el español para tirar ropa atrás y te molesta eso en español. Es un poco... En fin, entonces pues por eso me pareció mal, pero no quise hablar mucho más del tema, solo lo comenté ayer. Y en términos generales, también por eso, yo soy, por ejemplo, el típico tío... Quizá porque soy pobre como una rata, pero que creo en el sistema de impuestos y en otras cosas. Y entonces tampoco me parece bien que se larguen a Andorra y estas cosas. Y Ibai se quedó y explicó diciendo, tío, joder, se me cae el dinero por las orejas. ¿Cómo voy a tener que marcharme y negarme a pagar los impuestos que me tocan con el dinero que... Joder, me quedo y contribuyo a mi país, contribuyo a tal. Entonces, pues eso fue típico... Ibai me cae muy bien. Se ha equivocado en alguna cosilla porque ha colaborado con algún tío que estaba acusado de alguna cosa, alguna de tal, pero normalmente sus opiniones. De hecho, hubo una vez aquí algo que opiné en tema que luego me había enterado que 2 días antes había dicho Ibai exactamente lo mismo palabra por palabra y me quedé, hostia, parece que le he copiado. Entonces, pues eso, ya te digo, a mí Ibai me cae bastante bien, me parece un tío íntegro y que suele, en sus opiniones suelo coincidir con ellas. Y los demás streamers me caen en general todos bastante bien, aunque alguna vez le critique algo, como algún, puedo criticar eso del Rubius. Pero no sé, no he visto así ninguno. Sé que ha habido jaleo, no sé, hay gente que critica, creo que al Socas y algún otro por ahí. No sé, era el Millor este también que dice algunas brutalidades por ahí. Y sí, si dicen las cosas que he dicho en Twitter, se pasan bien de pueblos y sí me parece mal. Pero como yo tampoco los sigo y no los he visto apenas, pues no puedo opinar con conocimiento. Entonces, pues eso. Enfocados al público infantil normalmente, sí, bueno, son los que sueltan más dinero también y manipulables, eso es, por eso a mí me parece un poco mal a veces que opinen de esos temas y tal, porque tienen millones de seguidores y muchos muy manipulables, hoy más que manipulables, influenciables, que se les puede influir fácil, y ir opinando y burradas y tal delante de gente influenciable que te admira, que va a decir, que prácticamente va a decir lo que tú dices solo porque eres tú, tal, uf, no sé, me parece un poco heavy. Entonces yo por eso también me gusta evitar temas polémicos, vale, sí, yo soy muy pequeñito, no influyo en la gente y no tal, pero igual entre un niño pequeño y me escucha y ya va, entonces pues por eso hay que tener un poco de cuidado con las cosas que se dicen. Eso y tal. Irse a Andorra, ir a Andorra tampoco es malo. Ya, bueno, no sé, pero lo que pasa es que digo, tío, básicamente te estás yendo a otro país, no sé, es un poco, no tiene nada de malo irse a otro país tampoco de por sí, pero quiero decir que, ya te digo, yo querría contribuir. Ya te digo, si ganara tanto dinero como para me quitaran el máximo que permitan los impuestos, lo pagaba encantadísimo, tío. Es que ese es el problema. Había un tío ahí, una vez entré, no tenía que haber entrado, pero entré por un seguidor en un canal que hablaba de temas políticos. Y estaba criticando precisamente el tema de los impuestos. Decía el tío de, a ver, si yo quiero comprarme un yate, ¿por qué no puedo comprármelo? ¿Por qué me quitan con el impuesto el dinero para los yates? Y yo, a ver, tío, para empezar, normalmente si te quitan el dinero que daba para comprar un yate es porque tienes para comprarte otro. Vas a poder comprar tu yate. Y después es eso, porque estás, básicamente, es que yo no entiendo, la gente se está haciendo rico básicamente por todo lo de los de abajo. Por el trabajo de los de abajo, por el dinero que se dejan los de abajo, por... Tío, los impuestos, iba a decir equilibran, ni siquiera lo equilibran, ayudan un poco al sistema. Tú te has enriquecido a raíz de eso
Pues es que eso, no digas que es tu dinero, no, no es tu dinero. Los impuestos ya te lo han dado, pero realmente ya pertenecían al Estado. No te están quitando nada, ni siquiera. Es que es eso, es que la gente se cree que todo lo que ha generado es suyo porque se lo ha ganado él. No es así como funciona el tema. Pero en fin, entonces por eso ya te digo, yo si pudiera, si gano tanto dinero como para pagar mucho de impuestos, lo pago encantadísimo porque estoy ganando un pastizal y soy súper rico. Y entonces me da igual que me quiten eso. Pero parece que los ricos siempre quieren ganar más y más y más. Y eso, y si pueden defraudar, defraudan. Si pueden pagarle menos a los empleados, les pagan menos. Si pueden tal, tío, que se te cae el dinero por las orejas. Paga un sueldo más digno a sus empleados, cojones. No sé, en fin. Por eso yo quizá veo las cosas así porque soy pobre. Pero esto que me parece más justo, no sé. Y no entiendo cómo la gente que se ha hecho rica, básicamente no por su esfuerzo, por más que quieran vender la moto, sino por cómo funciona el sistema, que luego no quieran contribuir a ese mismo sistema. Es un poco, en fin. Pero bueno, tampoco hablemos de esos temas que son muy polémicos. Ya digo, aquí hay gente que igual opinéis todo lo contrario a lo que estoy opinando yo, y no venís aquí a que yo os diga que os equivocáis. Entonces, por eso suelo evitar estos temas. Entonces, de hecho, había aquí un chico. Sacó el tema Bati, creo que fue además. Había aquí un chico que era moderador de mi canal y que me seguía mucho. Y éramos de ideologías políticas completamente opuestas, pero a mí me daba igual. Pues sacó Bati un tema así un poco complejo, un poco complicadillo. Estuve hablando de él y el chaval se enfadó, me dejó de seguir, me dejó de... y no ha vuelto por aquí. Y yo, tío, o sea, te ofendes por mis ideas, tío, no sé, yo no me si conozco las tuyas y no me enfado, ¿por qué te enfadas tú con las mías? No lo entiendo, en fin, pero bueno, entonces, pues eso, prefiero evitar los temas para evitar enfrentamientos. A veces es cierto que sí pienso que la gente con alguno de los que sí tienen público que tal debería decir cosas centradas en vez de brutalidades, ya que puede, pero no sé, no sé. Se me acaba de abrir un mundo nuevo en contra la política y los streamers. Hostia, pues no sé, no debería tampoco, ya te digo. Yo creo que no es el objetivo principal de Twitch. Hay canales propios que se ocupan de eso, de hablar, pero también no me parece. Porque suele manipular mucho todo, yo ya te digo. En el que entré yo, era un debate totalmente manipulado. Llevaron a una chica, ni la dejaban hablar, ni la. Todos los comentarios insultándola, tal. El otro riéndose prácticamente de ella. Uf, o sea, súper manipulado todo. Entonces, claro, ya sabes que va a tirar siempre para su lado el tío que haga el directo. Entonces es un poco. El que hace el directo siempre tiene más poder. Siempre puede hablar más que alguien que tenga conectado por webcam o alguien que esté escribiendo. Mi voz va a sonar más, va a llegar a más gente, va a tal. Entonces, pues, es complicado, es todo complicado. Hablemos de temas menores, como el feminismo. Temas que no son nada conflictivos y no son. En fin, precisamente eso podría armarlo bastante. Ya sabéis que yo soy básicamente partidario de todo eso. Y esto es un. Y claro, cualquiera que no lo sea, pues. En fin, vale, ¿qué iba a hacer yo ahora? Cojones, se me ha olvidado. Sí, ir a la otra base. Necesitamos más gente como tú. Oh, hostia, te lo agradezco mucho, Juan, te agradezco mucho tu comentario. Pero la verdad es que yo soy bastante zoquete, ¿eh? No sé razonar muy bien. Lo intento, pero normalmente me explico bastante mal. Tiendo a sobreexplicarme. Yo tengo un problemilla además, que es que de pequeñito siempre mi hermano mayor, que era bastante cabroncete, intentaba ridiculizarme siempre y darle la vuelta a todo lo que yo decía. Entonces, para que no me hiciera eso de pequeño, empecé enseguida a sobreexplicarme, a decir parrafadas tremendas, para decir algo que igual podía decir con dos o tres palabras. Y entonces no me explico muy bien, me sobreexplico, digo demasiadas cosas, hablo tal. En fin, no. Tengo bastante vocabulario, ¿no? Tengo tal, pero muchas veces me lío al hablar. Entonces, pues eso, no soy la persona más indicada para expresar opiniones sobre temas complejos y tal, pero sí te agradezco tu frase. Dice, persona non grata. Hostia, ¿quién? ¿Yo? ¿O Juan por decir que se necesita más gente como yo? ¿O... en fin. Pero ya digo, yo la verdad es que eso, de vez en cuando no puedo evitarlo y es que además, sí tiene, yo. Ya aprendí hace mucho tiempo a no discutir con gente por internet. En Twitter hay muchísima gente que dice burradas. Antiguamente hubiera discutido. Ahora lo que hago es block y a otra cosa. Paso de totalmente. Pero a veces leer esas burradas me enfada. Y no puedo evitar comentar algo en los directos. Procuro evitarlo, ya digo. Aquí normalmente se evita hablar de política, religión y a veces también hasta de fútbol. Porque la gente de fútbol tampoco a veces razona mucho. Y este es su equipo, de su equipo, el otro es el malo, y ya no se puede ni así lo que le pasó en su partido era un robo y no admite discusión, y entonces pues eso, ni se puede razonar, y entonces a veces esto lo evito también, aunque sí tengo hablado a veces con Bati de fútbol y eso y tal, pero vamos, básicamente evito esos tres temas, y aunque de vez en cuando no puedo evitarlo y comento alguna cosilla. Anuncio, ah, vaya, el Girona ha ganado y vuelve a estar empatado con el Madrid por el tercer puesto. Vaya, sí, porque el Madrid empató con el Sevilla. No, no he visto resúmenes de partidos. O sea que no sé cómo fueron.
Y anuncio y Bati no debe haber oído mi respuesta. En fin, por cierto, no sé cómo funciona Twitch realmente. Cuando os pone un anuncio el canal, os lo pone a todos a la vez. O pone un anuncio a uno y luego a otro en otro momento y luego a otro en otro momento. No tengo ni puta idea. No sé cómo funciona. Entonces. Vale, vamos a ver que venía a buscar aquí todo lo que tengo, que es los lingotes que he construido y los diamantes, que creo que lo tengo en la base. Creo. A ver, ve. Yo en Twitter a los problemas soy Block, mi profesora. ¿Por qué no hiciste los deberes? Yo Block. Si pudiera, si, era la mejor solución. Hostia, es que Block. En fin, así, los problemas son arreglados. Lo que pasa es que me tengo que a un profesor, eso no le va a servir, pero. La verdad es que ya te digo, yo eso que hago desde hace mucho tiempo, porque es que si discutes con la gente, es imposible discutir por internet con la gente, con desconocidos además, no vas a enfadarte por discutir con desconocidos, y eso no sirve para los problemas del colegio ni del instituto, pero para los de Twitter sí sirve. Me da que va a estar inundado otra vez. No, está bien. Ya digo, me daban ganas de construir aquí también otro reactor. Vale, ¿qué cojones venía a buscar yo aquí? Ya visteis, aquí se puede hacer el pasillo, aquí se construye bien en las esquinas. ¿Qué venía a buscar? Ah, sí. Aquí no es. Aquí sí. Si cojo esto, esto, esto y esto, nos falta solo el gel. Solo el gel, chicos. ¿Dónde están los rubis? Voy a volver a guardarlo aquí en la taquilla para llevar espacio libre. Guardamos esto, 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 esto. Bueno, el litio también, aunque no era, ¿no? Me parece. Esto, esto y el vidrio. Creo que ya lo he guardado todo. O sea, solo necesito el gel. Primera vez que me de bloque. En fin. Sí, va a ser bloque, va a ser bloque. Vale. Ahí, perfecto. Bueno, voy a ver otra más y estamos al 100. ¿Qué cojones? Aunque aquí debería haber hecho ahora lo de las patatas que me dijiste. Eso, cogerlas y tal. Y ahora que estamos ya a tope de agua. Bueno, luego si acaso. Vale, ¿dónde hay esos rubíes? ¿Sabéis? Espera, ¿lo puedo me lo podrá mostrar el escáner? Volveré allí a ver si el escáner me lo muestra. ¿Qué ha sido eso? Fue un Leviatán, ¿verdad? ¿Te acuerdas del bosque de los hongos? Pues nada más donde apuntaba la punta de la aurora está el bosque de sangre. También hay sacos de gel. La punta de aquel lado, o sea, el bosque de este de hongos y de setas y tal. Está para aquel lado, no, para el lado contrario al que está el Leviatán ese que te ataca, alejándose de mi base. Y por allí, ¿no? Vale. Sacos de gel. Sí, perfecto. Pues voy a ir para allá. Por cierto, disculpa un momento que voy a quitar notificaciones del móvil porque se me juntan mucho y luego estoy 2 horas siguiéndolo cuando acabo el directo. Vale. Quitemos esto. Y aquí, joder, como sigo tantos canales, aviso de directo de millones de canales. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y ahí. Ya está. Perfecto. Pues todo listo. Perdonad. No sé si llevarme los objetos. Claro, pero cuando pueda construir. Por cierto, voy a quitar de ahí ya esas salas. Cuando pueda construir el Prawn, ¿hay que construirlo en la bahía portátil de vehículos o dónde podré construirlo? Porque entonces tengo que venir aquí si es allí donde se construye. Vale, vamos a quitar las salas. Esta. ¿Y cuál otra tiene marcada? Ah, vale, la. No, ¿dónde cojones está? Tiene que estar más abajo. Mira, las mejoras de la sala escáner aparecen aquí ya. Joder, tengo que fabricarlas, ¿eh? Seguramente lo deje para el próximo día, las mejoras de la sala escáner, pero. ¿Dónde está aquí la sala esa del reactor? Aquí el biorrector, este era, joder. Ahí está, perdón, perdón. Vale, pues ya está. Voy a ir entonces si tengo que venir a construirlo aquí. Sí, ah, y no sé si entiendes alguna transmisión de radio. Si quieres, te digo más o menos lo que dijo. Hablo 3 idiomas y estoy aprendiendo francés. Hostia, pues se agradece. Yo en teoría sé mucho inglés, pero hace un montón de años que no lo practico y estoy un poco perdido. Sobre todo lo pronuncio fatal porque llevo años sin hablarlo.
entenderlo más o menos, lo entiendo, pero más o menos. Por ejemplo, si me pongo una película con subtítulos, en inglés también, pillo todos los fallos de los subtítulos, entiendo lo que están diciendo. Pero si no tengo subtítulos, igual me pierdo algunas palabras. Entonces, pues, de hecho aquí jugué hace poco el Berserk and the Band of the Hawk, un juego que es un poco patata, pero está basado en mi manga favorito. Y como cubre toda la historia, por eso quise jugarlo. Y está en japonés o inglés. Lo puse en inglés y lo estuve traduciendo yo aquí. Y la traducción fue un desastre. O sea que, en fin. Eso, ¿qué idiomas? Sí, la verdad, tengo curiosidad. ¿Qué idiomas? Si estás aprendiendo ruso, inglés, español, aprendí francés. ¡Vaya! ¡Hostia! ¿Y los hablas bien? El ruso, inglés, sí. Bueno, español sí, ya veo. Pero el ruso e inglés supongo que también. Joder. No está mal. Yo solo hablo. Fikabliat. ¿Qué será eso? Yo solo hablo. Sam, parece eso es ruso, ¿verdad? Mira, pues, ¿te acuerdas de la chica que decías tú que creías que era de LATAM y era de ahí de Barcelona? Chiqui, la chica esta, hay que comentar algo de ella. Sabe también en ruso, un poco de ruso, no mucho. Era, sabe un poco de ruso. Vale, ¿qué cojones iba a hacer yo ahora? Ah, sí, irme al bosque ese. Ya está ahí el pez ese. Bueno, puedo probar a coger la bola, como me dijisteis antes a alguno de vosotros. Pero no sé, no me fío mucho. Creo que voy a pasar. Ahora marca mis cámaras. Que marque las cámaras se podrá cambiar, ¿no? Desde el menú, ¿no? Igual que me marca las localizaciones de todo. Tengo familia bielorrusa, lo mismo que el ruso. Anda. Vaya. Entonces lo tienes que hablar bien, sí. Teniendo familia se habla mejor que aprendiendo en la academia. Yo fui muchos años a academia de inglés y siempre con profesores nativos de muchísimos países. De Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Inglaterra, de un montón de sitios. Y entonces lo aprendí muy bien. Pero estoy un poco oxidado ya. Además, como soy así de zoquete, con todo el inglés que sabía, solo me presenté a lo que era entonces el título intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas. Lo saqué, claro. Pero no me presenté al superior, aun teniendo conocimientos para ello. Y ahora, en fin. Entonces ni siquiera tengo un título que acredite realmente lo que es el inglés. Solo un poco de lo que sé. Vale, había por aquí un bosque de setas. Y decías que era más para allá, ¿eh? Siguiendo el bosque, más para donde apunta, en la punta de la aurora. Vale. Creo que el bosque de setas estaría por aquí. Igual estoy demasiado lejos todavía. Vamos a acercarnos un poco más a la aurora. Ya tenemos ahí nuestra base. ¿Sí? Porque esas cosas no las puedo poner que me la marque en la sala del escáner, ¿verdad? Porque está sonando nuestra música, me está poniendo muy nervioso. Peces de agua. Lo he cogido la primera, increíble. Vale, tenía que fallar con uno. ¡Que vengas aquí, cerdo! ¿Dónde se ha metido? Creo que esta sombra es suya, sí. Ya te tengo. Bien. Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que ir al bosque ese que me decíais. También podría quitarte ahí el vidrio, que ya lo tengo fabricado. Quiero fabricarme las aletas para ir más rápido. Es que lo que dije, porque casi todos los vídeos que veo, si los streamers son españoles, toman en inglés por China Latinoamérica del Sur. Sí, es cierto, es cierto. Mucha gente no sabe mucho inglés. Yo en teoría sí, ya te digo, pero me pierdo. Tengo que prestar bastante atención. No estoy muy acostumbrado. Vale, aquí está el bosque este. O sea, que es más para allá, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, una de esas cosas. Y es un bosque de sangre. Supongo que es porque está lleno de cosas rojas, ¿verdad? Bien sea plantas rojas o lo que sea. Porque espero que no sea porque te comen, oye. Y espero que no esté en demasiada profundidad. Lo malo que creo que está anocheciendo. Porque no se va a ver una mierda. A ver si está por aquí ya. Sí, mejor que no tengas miedo a las arañas. ¿Por qué has tenido que decir eso? Tengo aracnofobia, no soporto las arañas. Lo paso fatal con ellas en cualquier videojuego. No sé si recordáis un shooter muy antiguo que había con gráficos totalmente patatas que se llamaba Blood Sangre. Era un shooter de terror. Pues había una fase en que te atacaban unas arañas súper mal hechas. Qué mal lo pasaba. Cuando jugué el Resident Evil, la araña gigante, qué mal lo pasé. Y otra, en fin, o sea, horrible. O sea que aquí hay arañas. No me jodas. En fin, bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado, abandonamos el juego, no vamos a seguir. No vayamos a otro sitio, tío. Pero bueno, ¿qué tipo de arañas son? Porque si son arañas subacuáticas. O sea que no sé cómo serán, pero. Vale.
Mierda, que me equivoco. Salgamos a tomar un poquito de oxígeno. Yo no soporto ver arañas en la vida real. Por suerte aquí en mi casa hay unos bichos de patas largas asquerosas y un pulpo con ocho patas de cangrejo. Bueno, la verdad es que los, de hecho hay algunas veces que algún cangrejo por la forma de moverse o por algo así recuerda un poco a una araña y me da un poco de cosa, pero en teoría no tengo problemas. Si no parece demasiado, si parece más tipo crustáceo que araña, no debería tener mucho problema. Pero si es muy asqueroso, pulpos por ejemplo no me dan asco, a pesar de que tengan también ocho extremidades, no me dan asco. Pero eso. Y las patas tienen pelo. ¡Ah! O sea, tipo las arañas peludas esas. ¡Qué asco! Ya me empiezo a poner. En fin. Joder. Pues mira, esta es la punta. ¿Más, más adelante de la punta o es por aquí? Pues a ver cómo lo paso. ¿Cómo eso, tío? El problema es eso, que ahora está todo completamente oscuro. Mira, por ahí está la cosa esa sumergida. Debería ser antes, ¿no? De eso. A ver si es por ahí. Estoy nadando completamente a ciegas. Es por allí, pero no te pases que ya vas al borde del mapa. Vale. Y ya me dijiste eso del borde del mapa. Ah, no, esto es un leviatán, joder. Yo, ¿qué es esto? Es un leviatán. Pues es que no veo una mierda. En fin. Me daban ganas de esperar a que amaneciera. Yo ya lo digo, no lo paso bien del todo con este juego, porque yo le tengo pánico al mar. Entonces, en fin. Por cierto, ¿qué tengo aquí? Ah, los peces que he cogido, vale. Y íbamos a quitar el vidrio ese. Arriba. Te recomiendo guardar partida. Buena idea. No suelo guardar casi nunca, se me olvida un montón. A ver, ¿dónde está el vidrio? Y vamos a guardar, sí. Guardar. Lo que pasa es que, bueno, si mueres, apareces ahí en la base y no pierdes nada, ¿no? No sé, realmente tampoco sé cómo cargar. Si sería cosa de salir y, o si el juego te va a la última partida guardada, entonces se hace bien, no lo sé. He guardado, ¿verdad? Creo que sí he guardado, ¿no? Voy a darle otra vez por si acaso, que soy un poco melón. Vale, guardando partida, lo pongo aquí encima de la webcam. Listo. ¿Y ahora qué? El problema aquí tampoco es que no hay hora. No sé qué hora es ni cuánto va a tardar en amanecer. Vemos que el planeta se mueve a toda hostia, eso sí, la luna esa, lo que sea. Pero, en fin, se ven algunas estrellitas. Y hay cosas flotando. O pez. O serán pájaros. No sé. Pues siempre esa gracia, como a mí, que te sale, ha habido un error y te cierra y aparece tu último punto de guardado. No jodas, sí. En este juego te ha pasado. Lo que pasa es que, claro, eso es más, bueno, iba a decir, es más propio de PC que de la Play. Pero aún así, en fin, no sé. Yo la verdad, por suerte últimamente no me pasan muchos errores. Cuando jugué el último juego en PC, que fue el Visage, de terror, sí me pasaba que no sé por qué se me cortaba el directo cada rato. Había directos divididos en tres trozos porque se cortaba. No sé si hacía algo que me ralentizara internet o lo que fuera, pero en fin. Pero si no, eso. Bueno, yo juego en Switch. Ah, yo tengo la Switch. Tengo. No he hecho todavía ningún directo desde la Switch. Quiero hacerlo. De hecho, tengo por ahí pendientes. Nunca he jugado el Super Mario Odyssey y lo quiero jugar. Nunca he jugado el Luigi's Mansion 3 y lo quiero jugar. Y los tengo. Tengo igual 80 juegos de la Switch. Hace un montón que no compro ninguno. Pero tengo por ahí un montón de juegos y me gustaría jugar alguno, algunos pendientes. Pero es que el mes pasado es el que más. El que me ha pasado, y el primero, el que me ha pasado, vaya, no jodas. ¿Y te ha pasado en la Switch? Uy, qué mierda. A mí, yo no he tenido problemas con la Switch, pero hace un montón que no juego. Y me faltan muchos juegos recientes. Por ejemplo, en su día me jugué el primer Zelda Breath of the Wild, el primero de los que sacaron para Switch. Y quiero jugarme el Tears of the Kingdom, ¿no? Es este último o algo así. Ese quiero jugarlo y aún no me lo he comprado, claro. Y quiero jugarlo. Y hay muchos juegos por ahí que querría jugar de la Switch. A ver cuando hago algún directo. Tengo por aquí la base de la Switch y debería hacer algún directo alguna vez desde ella. De hecho, tengo puesto por ahí en la descripción del canal, por ahí, los aparatillos que tengo y las cosas. Todo así un poco, porque no tengo ni puta idea de nada. Lo escribí así un poco y tal. Y ahí eso, tengo que uso las dos consolas, aunque solo haya hecho directos en una.
Uf, pues tengo que verlo porque no he jugado un Zelda en mi vida. Hostia, pues el Breath of the Wild es maravilloso. Me encantó. Yo soy muy fan de los juegos de mundo abierto, por eso estoy jugando ahora el Witcher 3. Adoro, por ejemplo, la saga Fallout, me encanta. Y el Breath of the Wild me pareció genial, ¿eh? Es increíble ese juego. Entonces, por eso quiero jugar al Tears of the Kingdom. No sé cuándo lo haré, porque tengo. Ahora, cuando acabe el Witcher 3 de mundo abierto, seguramente juegue algún otro juego por ahí pendiente que tengo. Tengo, por ejemplo, el Far Cry 6, el Immortal Fenyx Rising, el Outer Worlds, os tengo otros pendientes. El Death Stranding también podré jugarlo, aunque hay gente que dice que es muy aburrido porque es un simulador de repartidor de paquetes y tal. Pero nunca he jugado, y lo tengo desde hace muchísimo tiempo, el GTA V. Puede que juegue el GTA V. Porque va a salir ya el 6 y no he jugado el 5. Entonces así lo jugaba, pero no sé. No sé. Okay. Dice, oh, así de antisocial soy. Yo sí que soy antisocial. Yo sí que. Ya debería. Bueno, lo he contado muchas veces por aquí por el canal y eso, entre otras cosas, por eso hago directos. Porque yo soy feliz haciendo directos. Y para evadirme de mi vida de mierda, básicamente. Entonces, pues por eso. Entonces, por eso. De hecho, antes hacía directos de 5 o 6 horas. El problema era que entre el trabajo y 5 o 6 horas de directo, no me da tiempo a nada. Entonces eso he tenido que recortar unas 3 horas. De hecho, llevo ahora casi 3 horas de directo y debería cerrar por esta hora. Pero voy a seguir unos minutillos más. Voy a seguir un poquito más. Y ya lo dejaré. Eso, no dentro de mucho, dentro de poquito. Normalmente mis directos suelen ser de 3 y media de la tarde hora española a 6 y media. Lo que pasa es que siempre me retraso y empiezo sobre las 4. Y a veces por eso cierro más cerca de las 7 que de las 6 y media. Pero no debería cerrar mucho más tarde a las 6 y media porque hoy tengo que hacer cosas todavía en casa y tengo que acostarme pronto que mañana me levanto a las 5. Entonces, en fin. Pero ya te digo, ya te digo. Yo, eso. En los directos parezco un tipo sociable, hablo mucho, no, ya verás que eso, hablo un montón. Por eso en los juegos siempre les pongo subtítulos, porque a veces no dejo a la gente que quiera seguir el juego seguirlo y para que pueda leer los subtítulos. Pero eso, en la vida real no, en la vida real no. Pues una tica te va a encantar porque sí, hay mucho mapa, pero no siempre es bueno. Imagínate que estás en tu base, empiezas a explorar y cuando te das cuenta tienes una ventana de 50 metros al lado. Eso es chunguísimo. Sí, no, lo que pasa es que este juego es diferente a los demás de mundo abierto por el tema del crafteo y de que normalmente no te indica qué tienes que hacer. No sabes de dónde conseguir el material que tienes que conseguir, no sabes dónde está. Solamente de vez en cuando, sí, un traje de radio que dice que hay una cápsula allí y puedes ir a explorarla. Nada más, el resto estás a tu bola. Y yo me vuelvo loco con los juegos que son así. No sé qué hacer, me pierdo, me desespero, no encuentro las cosas. En fin, me pasó lo mismo con el Visage, el juego este de terror, que tampoco te indica prácticamente nada de lo que hay que hacer y hay un puzzle muy jodido, que no te da ninguna pista. Otros te dan alguna sutil pista por ahí, de hay unos arañazos en la pared, por lo tanto es por ahí y tal, pero otros no te indican nada y joder, me atasqué un buen rato varias veces. Entonces, pues, en fin. Ahora, ya os digo, la semana que viene, no sé si el fin de semana, hacer algún jueguillo de terror, porque debe estar por la proximidad de Halloween. No lo sé. Vale, ¿qué cojones haré? Es que no veo nada en la oscuridad. Puedo bajar a lo loco, pero es que con la luz puesta. Pero es que igual me sumerjo demasiado. ¿Es cerca de la cápsula o es más por aquí? ¿Qué ha sido eso? No ha sido una carta que hayas jugado, ¿verdad? ¿Qué cojones ha sido eso? Cagaste totalmente. Hostia, me voy de aquí. Pero, en el Sunántica sí hay pistas. Inspecciona cada molécula y mira si hay ADN humano. Hostia. Joder, pues ya te digo, yo. No me entero de nada. Pero esto sonaba a una criatura chunga. Me voy. Espero que no me siga. ¿Qué cojones ha sido eso? Vale, no, a la otra base, a la otra base. Tienes un Reaper detrás tuya, es eso, ¿verdad? El Reaper es el Leviatán grande. ¿Y cuándo te persigue? Pues me quedé quieto y unos segundos. Seguramente si hubiera huido podría dejar mi distancia. Lárgate, yo voy a correr todo lo que pueda. Y voy a entrar en mi base. Si destruye mi base, mala suerte. Pedazo grito que ha pegado, me ha acojonado completamente. Ya sabéis que yo soy muy cobardica, lo digo, pero. Vale, ahora empieza a sonar música más tranquila. Con un poco de suerte he dejado de seguirme. Pero yo no dejo de correr.
Nada por tu vida, tío, nada por tu vida. Joder, lo debía tener al lado, como se oyó. Madre mía, no he visto nada, ¿eh? No sé si se vería algo porque mi tele se ve más oscura. Vosotros seguramente veis el directo más claro, pero yo lo veo muy oscuro. Ahí está mi base. La salvación. Corre, corre. Está amaneciendo justo además. ¡Ah! He fallado. ¿Por qué fallo siempre al entrar? Atrás, atrás. Vale, ¿qué ha puesto ahí debajo? No lo sé. Pero uff, creo que estoy salvado. Hostia. Se está descargando un poco esto ya, ¿eh? A ver. Ah, pues siguen ahí dentro. Uff, qué cojones. Casi 100% te está siguiendo. Me da que nada tu velocidad cuando gritas que te ha visto. Joder. Pues o se cansó de perseguirme o he llegado a tiempo. Por cierto, que salen más de noche. Y las criaturas esas que me comentabas antes, el pulpo, los bichos con patas asquerosas y tal, ¿te atacan también? O solo tengo que preocuparme del Reaper. Yo sé que hay uno ahí detrás, muy cerquita. En la parte de atrás de la nave hay uno. Pero joder, pedazo de grito que ha pegado el cabrón, ¿eh? Vale, ya se ve algo, ya por lo menos hay luz. Y yo con un cuchillito para defenderme. Si le disparas con el Reaper, lo paraliza. Con el Reaper, con el rifle, lo paralizas. Porque igual me conviene ir al rifle. ¿Qué es esto? Titanio, vaya mierda. Bueno, lo cojo. Madre mía. ¿Qué acojone? ¿Y los Reapers se atacan también al submarino grande? O con el submarino grande vas más protegido. Porque al Seamoth claramente sí lo atacan, pero. Si los escaneas te pone felicidades, te has jugado la vida solo para escanear a este bicho. Sí, no jodas. No voy a escanearlo. De hecho, he escaneado poquísimos. Igual te dan un trofeo aquí en la Play, no lo sé. Vale, cobre, me sirve. Vamos a ir cogiendo algunas cosillas. Es Cristo Gordo, venga. Vale, ahí está el bosque ese. O sea que debería estar más para allá, ¿verdad? Vale, allí se ve algo alargado. Ah, es una seta. Un hongo. Sin problema. ¿Qué está en ese hueco? Va a estar muy profundo, ¿eh? Ya estamos a 150 metros. Aquí se maneja peor el oxígeno. ¿Dónde cojones? Ese bosque no está demasiado profundo, tío, porque por ahí hay demasiada profundidad. De hecho, me voy a ahogar. Vamos a salir a tomar algo de aire. Ahí empieza a entrar el bosque. Sí, ahí es. Vale. O sea que es muy profundo, tío. Uf, no sé. ¿Por qué siempre rebota y se vuelve a hundir? Nada recto. Vale. Voy a ir por debajo del agua, pero vamos a andar recto. O sea que es por aquí más o menos, ¿no? No sé si he cambiado donde estaba mirando, pero vamos a ir más cerca del fondo. Es por aquí, ¿no? A ver. Creo que sí. ¿No lo viste? Pero para adelante. Me he girado. Para ahí. Es que la verdad no sé. A ver, el bosque de setas está ahí. Para adelante es para ahí, ¿no? Más o menos para aquí. Y me dice, ¿no lo viste? ¿Qué había adelante, tío? No lo vi, ¿no? Soy así de especial. Sí, vale. Uf, no me dura nada el oxígeno, ¿eh? ¿Qué son estas cosas? Metal reutilizable, nada. Estoy a 200 metros de profundidad. Aléjate de mí. ¿Qué es aquello? Ah, mierda. Nada, esto solo lo podrás traer con equipamiento específico, ¿no? Pero mira, hay muchas piedras por ahí. ¿De dónde sale el diamante? ¿De piedras? ¿O el diamante no? Lo que venimos a buscar. El gel. No, había bolsas de gel, me dijiste. No bajes mucho y mira a ver si encuentras una sombra en el agua. Bien visto. Este bicho me está electrocutando y me está poniendo nervioso.
Básicamente porque así ya tengo 8 daño y si el bicho pasa por encima de mí me va a hacer mierda. No, como, igual podría sobrevivir si no, pero... 30 ¡Mierda! seconds. Llegaré. Bien, bien. Pero tío, no te vuelvas a sumergir. Toma todo el aire. Gracias a eso, la nadadera esta, o como cojones se llame. Porque madre mía. Vale, pues... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora sí que lo estoy viendo. Creo que me ha visto, ¿no? Por eso hizo el sonido. Creo que viene. Creo que viene. Me pareció ver una sombra ahí atrás. Uf. Ahí se dio la vuelta. No puedo entrar en este bosque, tío, con esa criatura ahí. Mira, no, está allí. ¿Dónde estaba? Sabía Rubí. Justo allí, no me jodas. ¿Y cómo se veía el Rubí? No lo reconocí. Me va a matar. Es imposible. Voy a intentarlo una vez. Ya son menos cuarto. Voy a tener que dejarlo en directo. Voy a intentarlo una vez, llegar hasta allí. Y... Era ya por esta zona, ¿eh? Un poco más adelante. Voy a salir a tomar aire, bajo ahí. Y vamos a ver si puedo encontrar Rubí. Pero es que no sé cómo es. A ver, hay unas maneras de llegar, pero casi, es casi imposible. No, no, vamos a intentarlo desde, así. Lo que pasa es que lo intentaré ya el próximo día con más calma, pero... Pero a ver si encuentro... es que no sé qué pinta tiene el rubí. Si estaba por ahí, igual lo vi y no lo cogí. A ver, vamos a intentar un poco más alejado de él, más por aquí, que parece que está por allí. Aquí se oyen los sonidos de leviatanes pacíficos. Aquí están esas criaturillas. ¿Y cómo es el rubí para reconocerlo, tío? Es una piedra roja que tiene como tres pinchos. Ah, sí. Vale, esto no es rubí. ¡Oh, qué susto! Claro, es que lo confundo con estas mierdas. Y no veo nada por aquí. Eso es, míralo. Vale, no sé cuánto necesito. ¿Cuánto necesito para el gel? ¿Me vale con uno? No, ¿verdad? Si me vale con uno, me largo todo, hostia. Pero porque de gel necesito. Ah, necesito dos de gel. Mierda. Pues sí, voy a necesitar otro. Eran dos. Sí, joder. Y encima me voy a quedar sin aire enseguida. Mierda, pensé que eso era. Allí, aquello. No. Mierda, necesito aire. Ah, por cierto, si ves un bicho con cuatro alas, no lo mires. ¿Qué? ¿Que no lo mire? ¿Qué pasa? ¿Te hipnotiza o algo? Mierda, que no he llegado a la superficie. Estaba tan profundo que no llegué. Voy a seguir llevando esto equipado. Había oído, leído algo, ¿no? De que algo te puede hipnotizar. No sé hacia dónde me estoy encarando ahora, ¿eh? Estoy completamente desorientado. Ahora si me pilla, me mata. Se llama mesmer. Ah, me esperáis en inglés, ¿no? Hipnotizar. Bueno, mesmer o todas esas cosas. Y si lo miras, no puedes dejar de mirarlo y te atacará. Me suena que me pasó algo así ya una vez con una criatura aquí. Que intenté hacer algo y no podía, no podía, y al final no sé qué pasó. O sea, me salvé, pero me hizo daño, creo. Vale, estamos ya en el fondo.
Rubí, ¿dónde estás, Rubí? Tiene que haber Rubí por aquí. ¿Puede haber entre estas plantas? O... Se me está acabando el oxígeno otra vez. Es muy jodido encontrar por aquí, ¿eh? O cerca del volcán submarino. Ah, vale, pues por aquí cerca debería haber, ¿no? Pues no veo por ninguna parte, joder. Sin aire, tengo que subir. Ay, me he chocado con todo el borde de eso. En fin, tendría que haber dejado el directo ya hace un rato, pero quiero conseguir el último rubí. Solo un segundo, que tengo un mensaje. Nada de eso. Vale. Uf. Tomemos aire y vamos a intentar encontrarlo. Buscaré alrededor y me dijiste que del otro lado la pelea te diré que es inofensivo y que lo mires. No jodas, sí. El rubí suele estar por las paredes. Miraré, sí. Vale. O sea, la pelea te dice que es inofensivo. O en donde los negros suele haber rubíes. Joder. A ver si conseguimos llegar abajo y buscar por la zona del volcán. Si es que lo encuentro ahora, porque... No sé exactamente en qué dirección estoy bajando. El volcán estaba detrás de esto. Es que estoy casi a 200 metros de profundidad, tío. Ahí está el volcán. Qué calentito tiene que ser. Voy a meterme por aquel conducto. Por ese... A ver si hay algo por aquí. Solo se encuentra en la forma en que lo encontré, ¿no? Esa piedra tan brillante. Pues no lo veo por ninguna parte. Un túnel es pequeño, sí, joder. Solo una más, por favor, solo una más. ¿Qué es eso? Un huevo de criatura, paso. Aquí hay muchos huevos. Mira la cápsula. Prácticamente he llegado a la cápsula. Podría intentar explorar en ella, pero creo que paso. Lo que no estoy viendo son las criaturas esas que me dijiste tú. Con pinta de araña y esas cosas. Aunque estoy oyendo ruidos muy extraños. 30 seconds. Arriba. Bien, bien, casi llegamos. Toma aire. Seek fluid Ah, intake. vale, pues vamos a tomar líquido. Tengo de sobra, no te preocupes. Vital signs. Nos vamos a Stay poner al busy. 100, así no me preocupo. Y me voy a tomar también una barrita y así estamos todo bien. Estás en el bosque, porque esas están en el bosque de sangre. Ah, vale. O sea que realmente no estoy en el bosque de sangre. Uy, he pulsado usar esta mierda. Uf, pues no sé. Igual tendría que acercarme más, pero no quiero. La buena es que de momento no está volviendo a pasar el Reaper ese por aquí. Dicho esto, aparecerá justo ahora. Y igual está anocheciendo ya porque veo más oscuro. Pues igual tengo que irme solo con este y no quiero, ¿eh? Mira, eso es rubí. No, eso no es rubí, mierda. Vi esto tan brillante y me gustó y que dije, va a ser rubí. No lo es. Se puede meter uno un poco por donde el volcán, que igual es. Ahí, míralo, allí hay. Y esa es la sombra del bicho, ¿eh?
Creo que ahí aparece el volcán, ¿eh? Pero claro, a ver quién se acerca ayer. ¿Y eso? Ha caído por ahí un pedrolo. Yo creo que aquello que brilla allí es rubí, ¿verdad? Voy a intentar cogerlo. Lamento decirte que no sea ni cerca del bosque. Y tienes que encontrarlo, sí, pero no ahora. No me jodas. Voy a intentar coger aquello. No sé si estos fragmentos que se han despedido también lo son. Vale, hecho. No sé si con dos será suficiente para hacer el gen. Lo cogí, ¿verdad? Vamos a mi cápsula. Y allí miraré si puedo hacer algo. Es que el gel no me ponía cómo lo puedo fabricar. Igual ahora ya me aparece. Puede que necesite algo más. Y decías que había bolsas de gel. Eso sí que no sé lo que es. Eso igual es ya en el bosque, ¿no? Uf, qué mal lo pasaron. Esta parte he estado muy nervioso todo el rato buscando, tanto por el agua como porque me apareciera el Reaper. Porque, joder, me lo encontré dos veces seguidas o tres estando arriba. Y luego buscando no me lo he encontrado ninguna vez. Ha sido muy raro. Ahora tienes que volver vivo. Eso también. Ahora es cuando quisiera tener el deslizador para nadar más rápido. En fin. Tengo muchísimos mensajes. Vale, bueno. Parece que lo estoy consiguiendo. Aunque esta noche tiene una fiel pelo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué flota? Se ve muy, muy liso. Para ser. No quiero mirarlo lo que es de noche, no voy a acercarme. Pero para ser un leviatán se veía muy lisa esa superficie. No sé qué era. Me jode haber estado al lado de la cápsula y no haberla explorado, ¿eh? Ya que estaba ya al lado, pero uf, no voy a arriesgarme más. Y además es que es muy tarde. Voy a cerrar con media hora de retraso. Ya llevo casi 3 horas y cuarto de directo. Pero bueno, me lo estoy pasando bien y espero que vosotros también. Cuando consigas el gel, no lo uses. Consigue la semilla y plántalo afuera. Plántalo afuera. O sea, tengo que hacer fuera un huerto, ¿no? De los de fuera. Tengo aquel, pero no puedo acercarme por culpa de que planté la mierda esa que me ataca. Hay que hacer esto. Vale, a ver si se puede hacer el gel. No. No estoy aquí, no los recursos. No puedo hacerlo. Aquí tengo rubí. Rubí, tengo dos de rubí, sí, pero no me pone ahí a fabricar nada. A ver. De alimento no va a ser. Personal tampoco. No. Y desplegable aquí. La baliza y la gravisfera. Pues parece que no. ¿Sabemos fabricarlo? O sea, me aparece en alguna parte. A ver. No tengo nada nuevo que puedo fabricar, ¿no? No me dice nada al haber conseguido el rubí. Tengo que pegarle a la censurándose con el cuchillo y ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que le pegue? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo? ¿Qué? A la mierda. Pero, ¿a qué tengo que pegarle con el cuchillo? Por cierto, tendría que haber escaneado el rubí o algo para que me lo mostrara. No, normalmente no pasa con nada de lo que encuentro. Pero no sé cómo construir ese gel. A lo que te lanza espinas. ¡Ah! Vale, sí. Se le mata, ¿no? Golpeando. Sí. Pues lo haré. Pero el problema es eso, que no tengo gel. No, no, no. ¡Vosotros! ¡No os pegáis, eh! No sé si lo habéis visto, estaba aquí, la gatita está durmiendo y el gato naranja se ha acercado a atacarla. Bueno, atacarla no, realmente echarse donde estaba ella. Y han reído. Tú, no seas malo, ¿eh? Largo de ahí. Me mira con una cara de enfadado cuando le riño. Es muy chulo ese gato. Vale, entonces, ¿qué puedo hacer ahora con el? ¿Para qué me sirve el rubí entonces, tío? Me quedo bastante pillado. Bueno, creo que lo tengo todo en el otro sitio, ¿no? Mira, aquí tengo las baterías. ¿Qué pasa, Nano? ¿Ahora vienes para acá? Y esto aquí, vale, pues voy a ir, confío en que se hayan alargado los bichos, voy a acercarme a otro sitio. Es más fácil porque no es tan profundo, pero este es el mensaje al que más debes temer en todo el juego. ¿Qué mensaje? Ya me has acojonado. Esto estuvo muy guay para poder encontrar el... Esto no, joder. Eso, para poder encontrar el colmillo, la verdad, estuvo muy guay. Pues entonces, eso, ¿para qué me sirve el rubí, tíos? ¿Y qué mensaje? Y ahora tengo muchas preguntas. Lo que voy a hacer, creo, es ir al otro sitio. Que allí tengo además cerca ese...
ese huerto para poder plantar allí y eso. Y puedo aprovechar ya para cargarme esa cosa y todo. Se detectan múltiples vidas de forma leviatana en la zona. ¿Estás seguro de que de lo que sea que estás haciendo merece la pena? ¡Hostia! Tiene que cojonar un montón, ver ese mensaje. Un montonazo. Joder. Hostia. Madre mía. Joder. Pues, en fin, si, lo que pasa es que eso, es, dices que hay menos profundidad, ¿no? O eso y tal. Pero si hay más leviatanes. Y es verdad. ¡Hostia! Joder. Uf, es que este juego es chungo, ¿eh? Es muy chungo, la verdad. Está muy guay, la verdad es que está muy guay, ¿eh? Pero me está costando un triunfo. Los primeros días estuve perdidísimo. Me pasa un poco como cuando jugué Dark Souls. Dark Souls tampoco te indica nada de lo que hay que hacer. Y te metes por zonas que no son de tu nivel, no son... Madre mía. A mí, hasta que no empezó a ayudarme el chat, y cuando no había gente que pudiera ayudarme, siguiendo una guía, entonces pudimos terminarlo. Pero si no, y quiero jugar el 2 y el 3 en su momento, quiero jugar también en el ring, quiero, pero no sé si seré capaz. O sea que... pues voy a meterme allí dentro. Bueno, voy a matar a esa criaturilla, a esa planta, para tenerla ya lista. Y eso, ¿y qué hago con los rubíes, tío? ¿Para qué me ha servido ese sufrimiento de buscarlos? Que fueron horrible. Esta zona en la que murió el capitán de la nave está en la zona. Y el tío llevaba un rifle que detiene el tiempo. ¡Hostia! Te lo podrás hacer, joder. Detiene el tiempo, vaya pasada. De hecho. Vale, ya está. Y ahora tengo plantando aquí alga retorcida, que no sé para qué sirve, pero ya he matado al otro, ya podré hacer lo que sea. Pues listo. Vamos a entrar aquí, que aquí tengo el resto de piezas que necesito para el Traum. Pero voy a coger algunas patatas y comérmelas. Ah, tengo el equipamiento al máximo. Lo que voy a hacer es fabricar más agua. Yo el rifle uso para escanear leviatanes, hostia. Claro, si paralizas el tiempo, ¿no? Pues por lo menos puedes acercarte a... Joder. Pero yo no sé, tampoco escaneo poquitas cosas, la verdad. Vale, eso. ¿Qué hago con los rubíes? ¿Puedo hacer algo con ellos ahora mismo? No sé si fabricarme aquí más cosas. Como veis aquí, tiene ahora muy poquita energía. Va subiendo, creo, porque estaba amaneciendo, pero tiene muy poquita energía. Entonces, en fin. Vale, tenemos un botiquín. Que estoy herido, por cierto. Y el resto de cosas, todo bien. Podría guardar el oro y cobre y tal en una taquilla. Aquí tengo las piezas que necesitamos para eso, precisamente. Voy a guardarlo en esta otra. Vamos a guardar por aquí. Ah, mira, los semillas de planta tigre. No la necesito para nada, ¿no? No quiero volver a plantarla porque no sé si me protegiera de criaturas, pero creo que no protege nada. Este cada poco está rota. Entonces, yo creo que la tiraré, ¿no? Usa las semillas para el bioreactor. Ah, vale. Gracias. Lo que pasa es que el bioreactor está en el otro lado. Vale. Las llevaré luego para allá. Pero, operar peces bomba, operar los peces estos que te salen, los odio. Operar el bicho que se teletransporta. No sé, sí, debería estar rabiado, se lo tengo. Pues no sé, ¿qué puedo hacer con los rubíes, tío? Eso que me falta. Me falta lo de los rubíes. El resto, vamos, ya solo me. Es que solo me queda el gel ese. Aerogel, sí, pero ¿cómo lo hago? No me sale para fabricarlo, tío. Vengo aquí al fabricador. Y no existe, no está ni en materiales básicos, ¿no? Ni materiales avanzados. Ni en electrónica. El chip de ordenador, que ya había fabricado alguno. Que por cierto, existe. Es el material más ligero creado. Ah, sí. O sea, no lo sabía. Pues no puedo fabricarlo, tío. He cogido los dos rubíes y no me sirve para nada. O sea, que no sé qué hacer. Voy a viajar al otro sitio mientras tanto. Ya pasan de las 7. Al final me estoy entreteniendo un montón. Pero voy a viajar de todos modos hasta allí para dejar allí las semillas que he cogido. No, mira la fabricación en la sección de cosas químicas. Aquí en esto, ¿verdad? Planos. ¿Por qué no puedo bajar? Ahí. Planos, materiales básicos. Materiales.
electrónica, materiales avanzados, no lo veo en ningún lado, tío. Voy a hacer hasta el cloro, pero no está ni en materiales básicos, ni materiales avanzados, ni en electrónica, y ya pasa comida. ¿Cómo se consigue entonces? Suponíamos que lo conseguiría cuando consiguiera los rubíes, pero... En fin, pues creo que eso ya lo resolveremos el próximo día. Ahora voy a llegar hasta allí, a guardar las semillas, a meter las semillas en el bioreactor. Que para eso igual está bien, claro, tener plantas. Igual a la otra también le puedo pegar un par de machetazos y ir recolectando. Será un bug, porque como consigues el perón te lo da. ¡No jodas! Tengo todo lo demás menos eso. Como sea un bug, ¿qué hago? Se podrá restablecer cuando se cae la partida, porque este juego no te permite guardar en diferentes slots. Estaría todo perdido, sino... Y no me gustaría dejar el juego y empezarlo. No creo que me atreva a empezar otra vez. O sea, que no sé. Si lo empezase, ese juego no podría volver a repetir en directo todo lo que ya ha hecho, está claro. Ya, igual que hacerlo fuera de directo, pero no sé. Madre mía. Buscaré por internet algo también, a ver si dice algo. A ver si, como hace igual hace tiempo que no haces esa parte, o ya te la sabías tanto, igual no la recuerdas bien y se hace de otra forma, entonces lo buscaré. Pero ahora vamos a ir, lo que decía, a guardar el bioreactor. Aquí. ¿Puedo guardar dos? Sí. Y las otras dos, entonces las meteré en una taquilla. Ahí está. Perfecto. Pues vamos a guardarlo aquí. Ahí está. Pero guarde, vuelve a entrar. O descubre otra cosa que necesita el gel. Pero eso es difícil. En conclusión lo llevas claro. Voy a probar a salir y volver a entrar, sí. A ver, y así ya lo sabemos para el próximo día. Y si no, buscaré por internet. Pero saldré del juego entero. Por si acaso. Saldré del juego entero mejor. Por si hay algún... alguna cosa. Vamos a cerrarlo, perfecto, y vamos a volver a entrar y veamos las 7:07. Madre mía, hoy se me ha hecho súper tarde, chicos. A ver, pero bueno, de directo llevo 3 horas y media, tampoco es tanto. Empecé un cuartito de hora tarde. A ver, jugar, llevamos 17 horas 0 minutos, lo clavamos. Ahora lo superaremos, pero claro, llevaba 14 horas por ahí y tal, he hecho unas, no sé, 2 horas y pico de juego efectivo. Vale. Carga, tío, está tardando mucho, me lo parece a mí. Vale, aquí estamos. No sé qué hacer. Miro aquí a ver si está. No está. Debería estar en recursos, ¿verdad? Pues yo sigo una que se pasó 7 horas y media grabando sin parar. O sea, hostia. O sea, ¿pero qué dices? ¿Un directo entero de 7 horas y media? No está. Yo tengo... si hice algún directo... Ya te digo, antes os hacía de 5 o 6 horas, a veces un poco más. Pero tuve que dejarlo por... Sí, vale. Tuve que dejarlo porque no me daba tiempo a nada. Tuve que reducir el tiempo. Tenía la casa hecha un desastre, tenía todo, tuve que dejarlo. Es que me lo pasaba también en los directos y para mí era tan evasivo de todo lo demás que pasaba aquí un montón de horas. Pero al final lo recorté a 3 horas, más o menos. Pero, y además, cuando jugaba el Assassin's Creed Valhalla, que es larguísimo y me llevó 50 directos, pues para avanzar un poco hubo un par de días que hice más de 8 horas, creo. Un par de fines de semana, cogí un sábado y aquí damos un montón de horas y tal. Y estuve ahí un montón de horas. Pero eso máximo que he hecho. Ya, aguantaba, hay gente que se cansa, yo no. Me lo paso también en los directos, que aunque estuviera cansado, vale, sí, ya igual tienes la mente un poco agotada y empiezas a jugar peor, te cuestan más las cosas y tal, pero da igual, aguantaba 6 horas bien, ¿eh? O sea, aguantaba 6 horas bien. Ahora hago la mitad, pero pues no sé, parece que no aparece. Vamos a mirar otra vez aquí. No me pone que tenga nada nuevo. No lo vemos aquí en los materiales básicos. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Y ya pasamos a la comida. En el equipamiento tampoco. En las herramientas tampoco. Pues me temo que no está. No sé si se habrá bugueado o es que aparece de alguna otra forma. Buscaré por internet a ver si me pueden dar alguna pista para seguirlo, ni ahora ni grabo ni nada, total, eso mismo, para seguirlo pasado mañana, que es cuando toca. Pues nada, gente, me lo he pasado genial, la verdad, espero que vosotros también. Muchas gracias a los nuevos que habéis pasado, os agradezco mucho. Freddy, Rox, Joaquín y Juan,
Os agradezco un montón. Creo que hoy sí saltaron las alarmas porque estuve ahí un par de semanas que no me funcionaban, o tres que no me funcionaban las alertas de follow, y cuando me seguía gente no se lo podía agradecer y quedaba fatal. Pero eso, hoy pudimos. Normalmente suelo hacer raíz al cerrar directo, pero hoy se me ha hecho tan tarde y tengo tantas cosas que hacer que no, porque entre que vamos al otro canal, saludo o tal, además tendría que buscar a alguien, si es alguien que no veo desde hace mucho tiempo, a charlar un montón, o si es alguien nuevo, entonces creo que no voy a hacer raíz. Me jode porque me gusta hacerlas y creo que es algo bastante guay de Twitch y sirve para que conozcáis también otros canales que molan bastante. Pero nada, es que si no pierdo demasiado tiempo. Y nada, gente, lo dicho, mañana toca The Witcher 3, que miraremos a ver si terminamos los contratos de brujo que estábamos haciendo ahora y la misión principal que tenemos ahí. Y si nos da tiempo, viajaremos ya a Skellig, cogeremos el barco. Pasando, seguiremos con este juego que está súper interesante, pero espero que no tengan bug ahí porque me va a joder un montón. Y nada, la semana que eso, estos días, miércoles y jueves, no habrá directo. Y viernes, sábado y domingo, no sé si seguir con estos juegos o cambiar a uno de terror, ya lo iremos viendo. Quiero hacer alguno de terror para Halloween seguro, pero no sé si hacerlo ya unos 2 días antes, ya iremos viendo. Pues nada, gente, lo he dicho, muchas gracias por todo, sois increíbles, os agradezco mucho vuestro apoyo, os agradezco mucho que hayáis estado aquí, espero que lo hayáis pasado bien porque yo lo he pasado genial. Y nada más, ya nos vemos. Oh, salgo en la pantalla. ¿Sales en la pantalla? Ah, en la que aparece el chat y sales, sí. No sé, debería tener puesto el chat que cargara chat anterior, pero solamente empieza a funcionar una vez que lo pongo. Es un poco, en fin. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Por lo menos has salido. Ahí estás. Pues nada, eso. Muchas gracias de verdad. Y ya, nada, nada más, gente. Hasta la próxima. Nos vemos mañana con Witcher 3, pasado con Subnautica o cuando os apetezca pasaros por aquí. Que siempre digo esto al terminar, no sé por qué. Gracias por todo, gente. Y hasta la próxima. Chao, Majuan. Hasta la próxima y a todos los demás también. Ya nos vemos. Hasta luego. Chao. Pasadlo bien.